Transmitiendo en directo, entendido. Parece que sí que estamos transmitiendo en vivo. ¿Puede ser? Eh, creo que ahí está, ¿eh? Bien, va bien. Podemos ir chequeando si, si está funcionando todo lo técnico y si está silenciado el volumen dentro de del explorador. ¿Qué opinas de eso? Creo que ahí está. Tiene un pequeño bien. delay, ¿no? Exacto, sí, sí, tiene un pequeño delay. Uh -huh. Bien, fenómeno. ¿Te parece bien? Vamos a comenzar. Para los que se vayan sumando a este vivo super sorpresa que estamos haciendo el día de hoy, quiero contarles que vamos a estar charlando con, con Guido Tutso <laughs> del dibujo a punta de plata. Hace un tiempito breve hicimos un seminario. De Silverpoint o dibujo a punta de plata. Acá tengo uno, uno pequeñito que, que hicimos. Estuvimos preparando el soporte y nos pareció que era bonito poder compartirles un poco el procedimiento de eh, un dibujo a tiempo real. Yo acá tengo a la izquierda una referencia preciosísima de, de Rubens, de un bebé, de un niño. Y voy a estar intentando dibujarla por acá, me van a ir soplando a ver qué va pasando. <laughs> Creo que se, ve, que se ve bastante bien el plano. sí Y tengo también acá una, una pequeña gran belleza que seguramente han visto en el canal de Chenino Chenini, el libro del arte, donde nos habla de cómo trabajar a punta de, de plata. Yo acá tengo un par de líneas preciosas que nos dice Chenino de ir acumulando el contraste poco a poco. Habla de la ligereza en la línea y cuanto más oscuras quieras hacer las sombras en las partes extremas, tanto más veces repasa. Es una, una, unas líneas bellas de Chenino para que nos desee buena suerte en el, en el dibujo de hoy. ¿Hay personas del otro lado, Oído? ¿Estamos solos? Ay, a ver, ya te digo. Sí, eh, Pilar San Martín nos está saludando. Bien, bienvenidos eh, a todos. Bienvenidos a todos. Y hay. A ver. 11 personas mirando ahora. ¡Oh! Un montonazo. Bueno, gracias por estar ahí. Ya es un montonazo. Perfecto. Podemos comenzar. Perdonen que no avisamos mucho del video de hoy. Nos parecía igual que, esté, que está bueno hacerlo y hacerlo a tiempo real. Tenemos además la luz natural que está buenísima y es bien difusa para que ustedes vean el atril y vean cómo voy trabajando. Si bien tengo la cámara enfrente y no lo veo espectacular, digamos, mi papel lo veo ligeramente tapado, queríamos hablar, primero les voy a contar cómo voy a ir traspasando el, el dibujo. Si vemos en la referencia de, de Rubens, podemos pensar en la línea del eje de la cabeza, en esta inclinación que tenemos por acá. Y podemos también proyectar estas diagonales internas de la cabeza, podemos pensar en la diagonal de los ojos, ¿sí? en la diagonal de la nariz, en la diagonal de la boca. También podemos pensar en la forma de las sombras, cómo son las formas de las sombras que tenemos por acá. Si yo entrecierro los ojos sobre este, sobre este dibujo, ¿qué pasa con las formas de las sombras? ¿Sí? O sea Primeramente, un, un, una observación de la referencia, en este caso que es plana, y tratar de traspasarla. Yo voy a hacer una reducción, o sea, voy a reducir un poco el tamaño de, de nuestra referencia, porque es bastante grande la, la cabeza de este bebé tratando de conservar las proporciones. Hay algo que es bien importante de ver, es que si uno eh, estira el, el lápiz sobre la referencia y lo apoya, esta relación es bastante similar a esta. ¿sí? Nótese que si uno imagina una cabeza de frente en la posición anatómica, simétrica, vamos a ver que los ojos efectivamente están en el centro. ¿sí? Estoy hablando siempre y cuando uno imagine la cabeza de frente. ¿Por qué digo esto? En este caso, en esta referencia, nos va a ser extraordinariamente útil, muy, muy útil, calcular esta distancia y duplicarla, ¿no? O tomarla. Tenemos múltiples formas para tomar estas, estas relaciones. Primeramente voy a pensar en esto, en, en dónde están posicionados los ojos o, o la cuenca ocular, ¿sí? Para qué? Para poder contemplar este espacio que es bien grande. Esa es la primera cosa que les quiero decir. Tengan mucho cuidado con esta, con esta gran trampa, que es que el retrato o la zona de interés de esta triangulación, esta geometría de interés, está concentrada, pero luego tenemos toda la estructura craneal que es bien grande. Ese es el primer error que solemos tener cuando estamos dibujando. Y esto se puede aplicar a cualquier técnica. ¿sí? Respecto al dibujo de punta de plata, esta técnica que es realmente fascinante, que Guido nos va a contar mucho más, yo acá tengo algunos dibujos, este lo hicimos en el seminario, en el workshop que hicimos hace poquito donde preparamos a tiempo real eh, el soporte, entonamos y preparamos el soporte para dibujar arriba con punta de plata y también preparamos temple blanco casero. Te ¿sí? voy a mostrar cómo varía también el dibujo según el soporte. Acá tengo un papel con bastante más grano, más textura ¿sí? y se puede ver el grano de la superficie y cómo a la línea le cuesta desplazarse por el soporte y tiene ligeramente más ruido sí está, está buenísimo para mí ver las diferencias con un papel más bien satinado que si bien no acumula sí así como no acumularía grafito tampoco acumula metal ¿sí? yo acá tengo un lápiz de, de punta de plata sí y acá tengo, tengo uno que es eh, tengo dos dos medidas 0,5 y 2 milímetros. La que más voy a utilizar el día de hoy es la de 2 milímetros que tengo por acá, pero pueden combinarla. De hecho, en el seminario trabajamos con dos puntas en simultáneo de 2, de 2 milímetros para ir agilizando un poco el trabajo, aunque ya le voy avisando que es una técnica de acumulación y bastante lenta. ¿Sí? Quiero decir, como el, el tiempo del dibujo es, es otro, efectivamente. Acá tengo un dibujo a punta de plata también. Nótese que tenemos estrías de, del soporte. Tiene que ver con cómo se lo entona, la prolijidad a la hora de entonarlo. Evidentemente no es lo mío la, la prolijidad. Y acá vemos cómo empieza a acumular, ¿no? Empieza a acumular. Nosotros le llamamos saturar. No estamos hablando de color puntualmente, sino estamos hablando de qué capacidad tiene el papel para acumular materia, ¿no? Qué capacidad de saturación de materia tiene un papel. Acá tengo otro dibujo también, ¿sí? Les quería mostrar cómo varía muchísimo el resultado y la factura según el tipo de, de soporte. ¿sí? Acá tenemos otro, acá se ve claramente la entonación y el papel es efectivamente de acuarela. Sin embargo, hacia atrás tengo un soporte mucho más... Eh, esta fue una de las primeras veces que lo hicimos con, con Guido, donde estábamos probando la opacidad del material y digamos, cuán densa tenía que ser la preparación base para trabajar hasta que llegamos a la conclusión de que podía efectivamente ser más liviana, como un pequeño lavado, esta preparación de, del soporte. Pero Además, es bien importante, sí. No, quería agregar que son dos aglutinantes distintos, que ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Pero eh, la preparación azul y esa preparación, la amarilla, y bueno, las otras, son dos eh, aglutinantes distintos. Va, Bene, contanos, contanos. Uno, no, uno es eh, cola de colágeno, lo que se llama cola caliente, uh -huh. eh, esas esa es de hueso en particular, si no está, bueno, hay otro tipo de cola que os voy a comentar, y las imprim últimas imprimaturas que estuvimos haciendo, esa es eh, eh, la amarilla, la, la roja que está ahí de fondo, son uh -huh. eh, temple de huevo. Perfecto, perfecto. Vale la pena aclarar que las referencias que estuvieron viendo recién, hay de varios autores, como de Frederick Watts y de Eugene Carrier, yo hace un tiempito tuve la enorme fortuna de, de ir al Museo eh, Municipal de Tandil y ver en vivo, ver en vivo eh, unos hermosísimos eh, Carriers, unos originales de, de Carrier. Eh, creo que no les he contado, pero en, en una clase una, una persona, una dibujante y pintora del taller, me comenta que fue a Tandil y que ha visto eh, carriers originales. Y yo le, le, le yo sorprendida, le dije, no, no puede ser que hayan carriers en Argentina, yo realmente no lo sabía, de hecho hace poquito tiempo me enteré que en un, en un libro aparece como esa pintura, una de las pinturas que están en el, en el museo. Sin, sin especificar qué localización o qué emplazamiento tienen, dónde están esas, esas pinturas, en particular una, una de estas dos que está en el museo. Y a partir de eso, si bien es una obsesión que tengo hace mucho tiempo con este, con este autor, que es eh, Eugene Carrier, eh, fui a, a Tandil a, a poder conocerlo, porque re, lo conocía simplemente por, por libros, ¿no? por libros de libros de, de pintura y se sabe bastante, bastante poco, o, o que yo sepa, digamos, que yo sepa, que seguramente me puedo equivocar, si, de cómo, cómo, cómo fue digamos, su proceso de, de trabajo. Por lo tanto, me interesa particularmente conocer un poco cómo es la vida de este, de este pintor. Voy a comenzar súper suave. ¿Sí? Hay algo que tiene esta técnica que es bellísimo, que es bellísimo, que es el pentimiento, el arrepentimiento. ¿sí? Uno va a tener que conservar en este caso sus arrepentimientos de trabajo. ¿sí? Quiero decir, no vamos a poder corregir demasiado, más bien, más bien vamos a tener que asumir el error que tengamos a la hora de trabajar. Lo vamos a, a incorporar, voy a comenzar súper suave, como ustedes lo están viendo, que es una, es una bruma, que es una pequeña caricia. ¿sí? No me voy a preocupar por hacerlo realmente idéntico a la referencia, me llevaría más tiempo de medición, se puede hacer perfectamente. Y aprovecho para aconsejarlos para quienes sí estén preocupados por un parecido extremo, en, ¿por qué no?, hacer pequeños bocetitos. Yo acá tenía preparado... Eh, un pequeño blocito que uso bastante para dibujar, donde pueden hacer, por ejemplo, un bocetito de, eh, vamos a ver, ¿dónde están? Yo no lo hice de este dibujo en particular, pero pueden, por ejemplo, hacer algo así, un bocetito de una pintura de esta de, esta de Rubens, lo que ustedes deseen, pequeñito para ir estudiándolo previamente al dibujo que vayan a hacer. Este es un pequeño consejo, ¿sí? Para... Eh, que quizá evitar o menguar, si bien es inevitable, la frustración que va a aparecer cuando no, va, no, no sale del todo el, el dibujo. A priori, siempre aconsejarles que, que nos animemos a trabajar estas técnicas, que son bellísimas, que lo más importante es estar dibujando y pintando, y además que la referencia luego va a desaparecer. ¿no? Primeramente, uno intenta trabajar el parecido, la técnica, y tenemos eh, herramientas de observación que nos van a colaborar, ¿sí? yo podría pensar por ejemplo en algunas herramientas que son útiles como las plomadas, podría desplazar una plomada vertical y ver en qué momento aparece este ojo o la superposición de ambos párpados si yo lanzo una vertical. ¿Está acaso en la mitad del ancho? Podría pensar en esta relación. O sea, voy a ir tomando relaciones grupales bien grandes, pero también voy a pensar... En esa curva seductora que tiene este maldito Rubens, el cual envidio enormemente, y en la unidad de, del dibujo. ¿sí? O sea, por un lado, emanciparlos del parecido. ¿sí? Queremos que se parezca, por supuesto, ¿sí? pero nos ocupa más que nada estar dibujando. Esa es la primera preocupación para mí que, que tenemos que tener a la hora de trabajar: el estar dibujando, el ir mirando la unidad. Yo noto muchas veces en, en las clases, en el taller regular, que, eh, o inclusive en, en las clases de la plataforma online, donde quizás no los veo tanto trabajar en cómo están posicionados respecto al espacio o al atril o a la mesa de trabajo o a la tablilla. Son los problemas de, de ubicación. ¿no? Lo, lo ideal sería que estemos realmente de frente al soporte y podamos ver la unidad del trabajo, porque nuestra capacidad de, de observación o nuestro campo visual es limitado y si estamos frente a una angulación, quiero decir, si tenemos una angulación, ¿sí? si no estamos viendo realmente de frente la, la imagen de referencia y el dibujo, por más de que en mi caso tenga una, una, cámara, una cámara en medio, digamos, cuanto más limpio sea el plano, más despejado sea el plano, cuanto más cercano tenga uno al lado del otro y menos obstáculos visuales en el recorrido es mucho más probable ¿sí? que uno realmente pueda este, trabajar con cierta comodidad. Yo noto que hay muchas distorsiones del dibujo que tienen que ver exclusivamente con la observación, con cómo se está observando lo que se está, lo que se está dibujando. ¿sí? Una vez que ya más o menos dejé espacio para, para el resto del cráneo, ¿sí? lo que voy a hacer es empezar a, a trabajar un poquito desplazándome de arriba hacia abajo. ¿Sí? Es cierto que trabajar en atril tiene, otras, tiene algunas diferencias de presión. En el, en el workshop que hicimos de esta técnica lo, lo hice con tablilla eh, apoyada sobre la mesa y tengo otra capacidad también de, de presión que ahora es un poquito más complicada, salvo que ahora habrá un poco más el atril. Pero está bueno ver estas diferencias, ¿no? Quiero decir, es, estar muy cómodo a la hora de trabajar pensar en lo que estamos percibiendo de la imagen también, ir de un lado hacia el otro, no casarse con ninguna zona en particular, ¿sí? Y pensar más que nada en la unidad. Y hacer pausas, hacer pausas constantemente, ¿sí? Yo acá estoy pensando, por ejemplo, a mí hay algo particularmente que me encanta esta imagen de referencia, cuando lanza una vertical, esta boca, esta boca preciosa, que está golpeando un labio, el labio superior contra el inferior está tirado hacia la izquierda, ¿no? Entonces podría imaginar más o menos en dónde está el labio superior cuando yo lanzo una vertical, en qué momento del cráneo, o sea, me hago una pregunta chica con respecto a una pregunta grande o una zona grande. ¿En qué momento aparece el labio superior respecto a ese ancho del cráneo? Esta distancia, me pregunto si yo incorporo la forma de la sombra, o sea, esta forma de sombra. ¿Cómo cómo es? ¿Sí? ¿Cuánto es? ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene la forma de la sombra? ¿Cómo es realmente? ¿Cómo golpea contra el labio? ¿Qué distancia tengo? ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar el labio superior? ¿Y puedo recorregir? Hablamos de los pentimentos, hablamos también de la impresión. ¿Qué impresión causa el dibujo cuando lo ves por primera vez? ¿O qué querés intentar copiar, o robar, o llevarte, o afanar? Probablemente diría Alejandro Boim, ¿no? Eh, Steven Azael también habla de esto, de la impresión, de uno puede trabajar con referencias inclusive fotográficas y capturar la impresión y tratar de llevarla, no, no solamente copiar, no se trata de copiar literal, a veces sí, depende de qué estemos trabajando, ¿sí? sino también de intentar ver, en este caso a mí, ese sentimentalismo o esa, esa emocionalidad. Uh, me cautiva, es, esos labios que se golpean de, de un infante, de un niño, con esa inocencia tan preciosa, me, me da ganas de robármela. Entonces voy a intentarlo, no va a salir, <laughs> siempre va a ganar la referencia, este, pero voy a intentar robar, robar eso. Guido, ¿me querés decir algo? Creo que estaremos en vivo. Ustedes dirán, estamos sí, todos... Estamos... <laughs> bueno, si no me quedo dibujando acá, no pasa nada. <laughs> ¿Hay algún comentario? ¿Están vivos? Los estoy aburriendo mucho. pueden están, decir con...? Co? Están saludando, sí. Hermoso, ahora, hermoso ahora que estén ahí. Hay 21 sí. personas en vivo. ¡Guau! Eh, ¡Guau! Wow. Wow. Un montón. Creo que es un buen momento como para empezar a hablar un poco de, de lo que es la técnica en sí, ¿no? Absolutamente. Eh, en sí misma la técnica es bastante antigua. O sea, se sabe que ya en tiempos grecorromanos romanos se usaba eh, una punta de plomo para dibujar. Eh, si bien la documentación más certera que tenemos hasta ahora es el libro de Chenino. La primera y la más certera, exactamente. Él habla de... Eh, la técnica se usaba más que nada como hoy usaríamos el grafito, o sea, era la técnica más precisa que había para dibujar. Eh, si bien había otras cosas, o sea, había pluma, eh, la, las tizas naturales se pueden afilar bastante finas también. Eh, eh, sería la misma diferencia que, que hay ahora, ¿no? Con el grafito y las otras técnicas. Y era el mismo uso. Se dejó de usar más o menos, si bien recuerdo, eh, a, a finales del siglo XVIII se descubrió eh, cómo hacer minas de grafito. Creo que se usaba antes ciertas piezas de grafito natural que se cortaban y se usaban para dibujar, pero eh, era bastante complicado encontrar de piezas de buena calidad, y bueno, hasta que se descubrió la forma de. De el polvo de grafito compactarlo y hacer minas para hacer lápices no se usaba realmente y usaba la punta de plata o, o una punta de plomo eh, básicamente para que la preparación funcione el papel tiene que estar preparado con un eh, polvo abrasivo la imprimatura se puede hacer o con lo tradicional lo que nombra Chenino es el polvo de hueso que en realidad el, no el polvo de hueso, perdón, el, la ceniza de hueso. La ceniza de hueso es un compuesto de calcio. No me acuerdo cuál exactamente, pero en sí es calcio. Lo que usamos nosotros para prepararlo es el carbonato de calcio. Antiguamente el polvo de mármol. O sea, ese papel que está usando Agustina ahora eh, está preparado con carbonato de calcio. ¿Qué es lo que hace abrasivo el papel? Imagínense que si no fuese. Eh, que si solamente fuese el papel, no se puede dibujar. Eh, tiene que haber algo que desgaste la plata, o sea, tiene que dar como una lija. Bastante, eh, obviamente es una lija muy suave. En este caso, el papel tiene un medio tono. Igual puede usarse el papel blanco, solamente, solamente el aglutinante con carbonato de calcio. No sé si lo tenés a la mano, Agus, el papel que es solamente blanco para mostrarlo. Sí. ¿Mm? Ese solamente está preparado con carbonato de calcio y temple de huevo y obviamente va a ser un contraste mucho más grande porque uh -huh. es el, esta es la misma preparación además que el otro tiene pigmento que pasan dos cosas cuando se le pone pigmento un poco baja la abrasividad sí o sea eh, porque obviamente el pigmento no es tan abrasivo como el carbonato de calcio y baja la abrasividad del preparado y además y por, y por eso va a desgastar mucho menos la plata. Y además, eh, al ser un medio tono bastante oscuro, o un poco más oscuro que el papel blanco, obviamente, lo que pasa es que no se nota tanto la línea por un tema de contraste. Y hay que repasarlo muchas veces para que se marque. Eh, nosotros habíamos probado eh, en un principio lo, prepararlo con, también como recomienda Chenino, con un temple de cola. O sea, usamos una cola de huesos, que además es la cola de colágeno, o sea, las colas que se preparan al baño María. Eh, una de las Es la más fuerte, porque hay distintos tipos de cola. Chenino, no, no, no recuerdo cuál recomienda ahora, pero seguramente era una de estas colas con las que se preparaban, creo que era cola de guantes o algo así. La, la, la cola más común que se usaba para hacer temple, o sea, para hacer un temple de cola, para, pin, para usar la cola como aglutinante era la cola de, de pergamino. Que se, los pergaminos eran de cuero de, de cabriguito, de oveja. Estos pergaminos se raspaban y se ponían a hervir, se les sacaba el colágeno y esa cola que era muy suave y además tiene, que es transparente. En cambio la, la cola que usamos nosotros es ligeramente amarillenta, lo mismo que el temple de yema que usamos para esto. Por eso se usaba también esa cola, ¿no? Eh, tanto en el tratado de Pacheco como el de Chenino Chenini, las... Colas que recomiendan para desleír o diluir los azules es eh, los temples que recomiendan para desleír eh, los azules o las ciertas lacas es el temple de cola de, de pergamino o de guantes o alguna cola muy suave y transparente para que no altere el color del pigmento ¿Por qué? Porque el temple de huevo tiende a amarillar, por ejemplo, ya eh, con el tiempo y más que nada porque las yemas amarilla entonces usa el temple de la yema de huevo, o el huevo entero, o la clara, hay distintos tipos de temple de huevo, el más común, y creo que el de mejor calidad, es el temple de la yema, porque Pacheco por ejemplo, le escribe el temple hecho con el huevo entero, no, creo, no, creo que también habla de la clara, la clara creo que es, es, es muy acuosa, y creo que es albúmina, que es la proteína del huevo, la yema tiene ácidos grasos y tiene proteínas, o sea es, un, un aglutinante de muy buena calidad, que la, por ejemplo se encontró en, en los retratos de las mumias del Fayum, aunque en realidad tiene varias técnicas: tiene cáustica, tiene cera cola, eh, tiene también temple a la cola y tiene temple de huevo. O sea, que son técnicas que están probadas por el paso del tiempo. Eh, o sea, temple era una palabra que viene del latín temperare, si bien recuerdo, que significa. Te, eh, Moderar, ¿no? O sea, mezclar las cosas en su justa medida. Eso sería un temple, hay varios tipos de temple, ¿no? Como dijimos. ¿Por qué usamos el temple de huevo en este caso? Porque es más sencillo de preparar. Eh, el temple de la cola lo que tiene es que es súper fuerte. O sea, no se lo, no lo van a levantar con nada. También depende de qué tipo de cola y cómo la, sea la disolución. Lo que tiene el temple de huevo es que es sencillo de preparar. Y... Eh, eh, es relativamente más fácil conseguir las cosas para hacer el temple de boda además que, eh, que para hacer un temple a la cola. El temple a la cola hay que eh, aplicarlo a la temperatura justa, que está entre unos 60 y 65 grados, que porque si es más, eh, se o sea, si, empieza su, si sube más de 65 grados se desnaturaliza la proteína, que es colágeno. Si baja de esa temperatura ya deja de, de tener esas... Eh, la cualidad a, a adhesiva. Y si bien al principio no lo notemos, a lo mejor con el tiempo eh, se empieza a, de, a desprender la, la imprimatura. Entonces suma complejidades y creo que estoy convencido de que lo más fácil y que da unos resultados excelentes es el temple de para imprimir los papeles. Que también... Eh, se puede usar después para, hacer, para iluminar, o sea, para agregar luces el temple. ¿no? Un temple mezclado con eh, pigmento blanco, en este caso lo que estamos usando nosotros es el dióxido de titanio, que es el pigmento blanco más común. Históricamente sería el carbonato básico de plomo, o el blanco San Giovanni, que era un blanco, era cal eh, muerta, el dióxido de calcio. También había un, un blanco que se hacía con cáscara de, de huevo, que en realidad es un blanco que es carbonato de calcio. La cáscara hubo es eso, creo, si bien recuerdo. Pero el más común era el carbonato básico de plomo. Está bueno, ahora voy a mostrar a ver si voy a poder anclar mi cámara. Ahí está. Mostrar porque la técnica usualmente se usaba acompañada de pluma. No sé si se ve ahí. Eso es un dibujo de Holbein. A ver si ese es exactamente con punta de plata No, exactamente ese no está hecho con punta de plata Bueno, justo de todos los dibujos que tienen Que son todos con, con punta de plata Elegí el que no está hecho con punta de plata Literalmente <laughs> eh, casi todos los, libros del, todos los dibujos del libro Están hechos con punta de plata Y fui a elegir el que no eh, Bueno, ese tipo de dibujos hacia Holbein, ¿no? Con, con ATL, ¿no? Mm, qué línea que tenía. Y lo que pasa acá es que están reforzados con tinta, con tinta, con pincel y tinta, o con eh, pluma y tinta, o con algún tipo de tiza negra. ¿Por qué? Sobre todo las oclusiones, lo que es la comisura de la boca. Eh, va, las, la, no, la oclusión de la boca ¿no? La parte donde se juntan los labios A lo mejor algún detalle en los ojos eh, Esos lugares de oclusión ¿no? Que necesitaban un poco más de contraste Porque la técnica en sí misma No permite un gran contraste Entonces se tenía que usar sí o sí eh, Creo que estoy hablando aún si Me estoy viendo yo No sé si hay alguna forma De que se, solamente te veas vos Puedes eliminar eh, el anclaje. No, no. Porque hablo y me veo yo. Eh... Eh, en mi pantalla agregas el, el anclaje con los tres puntitos. A ver. Sí, me, eh, si no, voy para allá. Pueden ir. Aprovecho para decirles a los que estén por ahí del otro lado, si se van entendiendo, pueden ir haciendo preguntas. Esta es una invitación a la técnica. ¿sí? Nos pueden inclusive seguir dibujando en este, en este momentito. Si les gustaría que hagamos más vivos, háganoslo saber. ¿Sí? Vamos a intentar eh, que sea lo, lo más útil posible este espacio de intercambio, de aprendizaje. Si vienen trabajando en Punta de Plata, si vienen dibujando en Punta de Plata, en Punta de Plata o si trabajan con... Con birome siempre va a otros metales que no sea la plata para dibujar también. Tiene que ser un metal blando. Uh -huh. Acá eh, nos dice Edgar, Edgar Mendoza Mancillas que es un día triste para la pintura figurativa porque sí. falleció eh, Manuel Infiesta que es el dueño uh -huh. puede ser del meam. Uh -huh. Sí, mira. Sí, murió Manuel Infiesta. Eh, Saluda acá también eh, Domingo R, Claudio Daniel Carvajal Guevara. Hermoso Ismal, que estén por ahí. Ismael Martínez, saludos desde México. Un placer. Yolanda Martelo, Diego Campo, eh, Eugenia Dietrich dice que está absorta mirándote dibujar. ¡Ah, eh. Euge! Qué, qué hermoso que estés por aquí, Euge. A ver, gracias. Euge eh, estuvo en el workshop <laughs> y estuvo dibujando, estuvo haciendo su punta de plata también. Así que muy agradecidos de, de que pueden, puedan probar esta técnica que es realmente tan estimulante, ¿no? Esto de, los, de, que, de que la línea sea, sea uh, asumida. Me gusta hablar de la responsabilidad de la línea. ¿Alguna cosita más, Guido, que ande por ahí por el chat? Eh, sí, Marco Sánchez eh, comenta que el Temple Bono Marisea que en dado caso amarillea más el aceite de linaza que el temple. Eh, es, es sí y no. O sea, el temple, voy a corregir algo que dije hace un rato, que es que no estoy seguro si es que no amarilla con el tiempo, eh, pero sí que amarilla el pigmento. De hecho, Pacheco, eh, es cierto que el aceite de linaza amarilla más, eso es cierto. Por eso también hay, hay eh, pigmentos que se tienen que amasar con otros aceites. Porque, por ejemplo, el aceite de cártamo, el, eh, o se usa el aceite de adormidera para eh, hacer cierto tipo de veladuras, para que justamente no amarillé y no afecte ciertos eh, colores que son más delicados ante eso. Pacheco habla de que no se puede usar el temple de. de no me acuerdo si Chenino también dice algo de eso, pero Pacheco habla de que si usas la yema, el temple de yema, lo que pasa es que los azules te los va a reverdecer. O sea. La, como es, es propiamente amarillo, creo que es por el contenido de azufre que tiene, no estoy seguro de eso, pero la yema es amarilla. De hecho, si lo mezcla mucha yema con el blanco, se dan cuenta que eh, se vuelve amarillento y eh, hay que tener cuidado con eso. Por eso hay, eh, eh, es común en los tratados antiguos que recomiendan el templo a la cola, cola de guantes, de pergamino, eh, cola de, de, de pez también puede ser, eh, aunque esa también es muy amarilla. Hay una, una cola que es muy exótica que se llama de, que se hacía con vejiga de esturión, eh, que también se usaba para eso, que eran colas prístinas que no amarillaban el pigmento. Eh, pero sí, realmente no estoy seguro que si con el tiempo amarillea o se aclara, eso no estoy seguro, pero sí sé, repito, eh, valga la redundancia, que calcera eh, amarilla, y de hecho lo probé empíricamente porque al probarlo te das cuenta. Que amarillea, eh, en el momento se ve amarillo. Eh, por eso lo recomiendan los tratadistas antiguos: usar eh, temple de cola para diluirse en estos pigmentos. Eh, y bueno, algo que agregar a bus <laughs> um, ¿Querés no. que te vaya comentando? Dale. Eh, Chan, TV eh, dice el otro día en un video hablabas sobre la diferencia de dibujo entre Rembrandt y una escuela francesa que yo hablaba sí o que el vio habrá visto un video no el otro día... de... no dice ¿Sí? lo que dices el otro día en un video hablabas sobre la diferencia de dibujo entre Rembrandt y una escuela francesa eso ah, no lo sé <laughs> no tengo idea ah. que Mira, acá dice también, sí. entendí como que la escuela francesa o académica sí. es esa que creo eh, Es esa que creo al menos que la, eh, la más usada hoy de ir, dibuj ah, de ir dibujando de lo simple a lo complejo, por ejemplo, empezar la cabeza con círculos, o sea, creo que habla de, uh -huh. de esto de ir de lo macro a lo micro, ¿no? Uh -huh. Ah, por ahí a, no sé qué habrá visto, sinceramente estoy repasando algunos videos mentalmente. Pero seguramente la, la idea de, de las masas, ¿no? De trabajar en grupo. Eh, sí, creo que habla de, de por ejemplo... Mira, el ejemplo que da es empezar la cabeza con círculos. Creo que está hablando más del método de Andrew Loomis, ¿no? Claro, ejemplo, exactamente. La escuela académica usaba un método que se llama eh, método bar, que es más que nada el encaje de general, de la figura, ¿no? O sea, el encaje... Con rectas, se encaja el, todo el contorno de la figura y los, las sombras proyectadas, ¿no? Y a partir de ahí van, van eh, trabajando. Eh, no sé, calculo que hay hablar de eso, ¿no? Tengo algo para decir de, de eso. Eh, yo. Ah, creo en el mismo que... que hiciste con sí. Soriano y con César. <laughs> eh, particularmente si nos estamos refiriendo a lo mismo, creo que está bueno pensar. Que las estandarizaciones, o inclusive los ilustradores como han sido Lumis eh, o los enormes dibujantes, maestros también, como Bridgman, ¿no? que tiene esta, esta estructura tan sólida, yo creo que colabora mucho al dibujo, sobre todo al dibujo de imaginación, y aporta también al dibujo de observación directa. ¿no? Acá estoy trabajando un dibujo de manera observacional, no estoy apoyando, o un poco seguramente sí, pero no demasiado algunos conceptos que a veces pueden colaborar. Yo les hablaba, por ejemplo, al principio del vídeo, no sé si habrá estado esa persona, recordame el nombre, Ido. Eh, Chansi TV. Oh, my God. <laughs> eh, esta idea de, de, de cómo es de frente a la cabeza y proporciones estandarizadas como que los ojos van en el centro de la altura total de coronilla mentón. ¿no? Y cómo esto puede ayudar a trabajar en el dibujo o a mirar lo que no estamos viendo a simple vista. Si yo veo la imagen de referencia de, de, este, de este dibujo de, pre precioso de, de Rubens, voy a encontrar más o menos dónde están ubicados si tengo en cuenta esta consideración más estandarizada. Pero a priori me va a importar poco o, o bastante poco cuando la cabeza está escorzada o está perspectivada. Quiero decir, yo tomaría con pinzas a la hora de trabajar con observación directa estos conceptos, pero sí los incorporaría en trabajo de imaginación y los cotejaría para ver cuán distante está la referencia respecto a esa estandarización. Yo acá estoy trabajado, trabajando de manera observacional y eh, de manera directa también. ¿no? Estoy pasando información, tratando de traducirla de la manera más sensible posible. Eh, Contemplando Ahora, que. Sí. No, te quería comentar una cosa, que, bueno, un comentario sí. de Chance también que haré una cosa. Sí. Eh, en contraposición a lo que decía, ¿no? De la escuela francesa, o más bien de sí. la academia, que empezaba de esta estructura de encaje, ¿no? O, o, bueno, el método Lumi salió del círculo, de la cabeza, bueno. En contraposición a eso, decía que, pero en cambio, los dibujos rocos o renacentistas es como que delinean de una, ¿no? Pregunta. Como las tintas de Rembrandt, sea como sea, no hay un boceto y estructura abajo. ¿Cómo hacían? Esa es la pregunta. No sé si entendiste a vos, querés que te lo repita. Eh, creo que sí. Es responder la voz? Vas a responder mucho creo, mejor que yo. No, no, creo que podés responderla mucho mejor vos. <laughs> eh, a mí se me ocurre pensar cuando vemos las. Las tintas de Rubens, de, Rubens de, de Rembrandt, perdón Que trabajaban de una manera muy suelta ¿No? O sea que, que, que el dibujo, el dibujo era, una, era una línea curvilínea Que tiene un registro de, Del natural uh, asombroso No sé si respondí la, la pregunta O si era otra la pregunta Producto de la práctica Claro, exactamente, exactamente. Sí, igual, mucha, mucha práctica, mucha observación directa, mucho trabajo del natural. Igual habría que ver si realmente le pegaban de una o qué. No eh, creo. Eh, Seguramente que, no. ¿Cuál era el proceso realmente? Porque decir le pegaron de una es algo que a lo mejor podemos adivinar hoy en día, porque vemos, parece que sí, pero realmente no. Mm -hmm. También depende de qué tipo de dibujo estemos hablando. Si hablamos de un dibujo de Jean-Léon Jerome, creo que era Jean-Léon el nombre. León seguro, bueno, de Jerome, del que colaboró con Bach para hacer el método, ¿no? Este docente tan famoso de la Academia Francesa. Eh, es muy es, Sabemos que, bueno, sabemos cómo dibujaba también, pero sabemos que no le. que ese tipo de dibujo nunca le hace poder pegar de una. Ahora, si ves un dibujo de Pontormo o un dibujo de Rafael, donde en el mismo dibujo ensayaba varios brazos, ¿no? Y tiene una línea muy, move, muy movediza y se nota que es muy ensayística. O sea, se nota que son procesos distintos y que buscan cosas distintas también, ¿no? Eh, Rembrandt, las, las tintas de Rembrandt no buscan una, un naturalismo eh, ex, com, académico, como si se buscan estos tipos de dibujos que requieren un 40, 50 horas de pose, entender unos conceptos, bueno, como tal lo enseñan las academias hoy, ¿no? Eh, hoy podemos ver a las academias como la de Florencia, como la de Barcelona, eh, como el Gran Central Atelier, ¿no? que ellos trabajan así y sabemos que tienen 40, 50 horas de, de pose o más con esos, y trabajan con estos métodos. En cambio, era distinto lo que buscaban en aquella época ¿no? eh, y había mucho del, del, del autor en esos dibujos. O sea, eh, no sé si me logro entender o si estás de acuerdo, August. No puedo estar más de acuerdo, absolutamente. Eh, sí, sí. ¿Quieres releer la pregunta? A ver si entiendo. Eh, intento entender toda su complejidad, que seguramente no, pero lo voy a intentar. Sí, te digo las dos. Dice que entendió como que la escuela francesa o académica es esa, dice, que creo al menos más se usa hoy, de ir dibujando de lo más simple a lo más complejo. Por ejemplo, empezar la cabeza con circo con círculos. Habría que ver ¿no? si eso es solamente de la escuela francesa o si también lo hacía Rubens o cualquier otro o Rembrandt o cualquier otro dibujante, ¿no? por ahí, ellos también tenían su forma de ir de lo más particular a lo más complejo, no exactamente los métodos que usamos hoy, pero tenían sus formas eh, de hacerlo. Y después dice, pero en cambio, los dibujos barrocos o renacentitas como que delinean de una. Ajá. Como las tintas de Rembrandt, sea como sea. No hay un boceto y estructura abajo. ¿Cómo lo hacían? Uh -huh. Yo creo que cada, cada autor tiene una, una, su caja de fénix, ¿no? su caja de herramientas. Y no tiene una sola forma de trabajar. Y por ahí está dibujando el contorno, como es el caso de algunas tintas de Rembrandt, pero está pensando en el adentro. Cuando ves el dibujo, te das cuenta que está pensando en el adentro. Uno puede dibujar rectas y estar pensando en círculos o estar pensando en ovoides, ¿no? o en esferoides. Eh, quiero decir que, que no es solo lo que se ve, sino es lo que se piensa. Tratar de pensar en qué pensó el autor. Un dibujante con tanta experiencia y tanta práctica, o un pintor como, con tanta práctica como, como fue Rembrandt, o como sospechamos que lo fue Rembrandt, por la cantidad de pinturas que, que hizo, y sobre todo por la. No tanto por la la hondura y la versatilidad de Rembrandt, sospechamos que tenía seguramente una caja de herramientas bien grande. ¿no? Eh, y, y el trabajo del natural y el trabajo asiduo y regular, digamos, da una confianza enorme, como para poder, sospecho e intuyo, ¿sí? nunca, estoy seguro, nunca voy a estar segura de esto, de trabajar aparentemente por contorno, si bien está pensando en el. En el adentro. De hecho, se nota que el dibujo suelto de, Re de Rembrandt, de las tintas de Rembrandt, están trabajadas también pensando en el adentro. Quizá respondí que... algo. Ah. A ver, ¿querés que lea otras preguntas? Disculpen. Dale, si dale. Se... Disculpen si se pasa alguna. Lo que pasa es que bueno, hay muchos. Hay muchas. Hay muchos mensajes, sí. ¡Ey! Eso es muy bueno. Qué hermoso que estén del otro lado. Bueno, muchas gracias por estar ahí. A ver. ¿El pleno se ve bien? Después me dirás Guido. Esta parte de aquí abajo, yo no sé, yo no la veo en la cámara. No sé si se ve y yo no la veo. Acá, yo muevo acá, ¿se ve? Sí, se ve. Ah, ok, yo acá no lo veo. Okay. Mejor entonces. A ver. Eh... Kai dice, ¿se puede matar un papel con témpera casera, entre paréntesis, huevo y pigmentos vegetal? Eh, no entendí eso de se puede matar. Eh, si, se puede, si te referís a que si se puede preparar el, la, esta imprimación para eh, dibujar con, con punta de plata con temple de huevo, es la, la respuesta es sí, porque así está preparado ese papel. Eh, eh, pigmentos vegetal o mineral o lacas, eso es indiferente porque se, es el colorante, o sea, de hecho puedes hacerlo sin, no hay problema. Steven Azael entona con Wash sobre la imprimación. Él usa eh, ceniza de hueso, que es la que vende de Natural Pigments de Ruble Es, un, es unos fabricantes eh, en yanquis de materiales históricos y venden una ceniza de hueso que está hecha con creo que ellos lo que hacen es hierven el hueso para gelatinizarlo al vacío y después calcinan el hueso a más de mil grados es una cosa súper de alta tecnología esto no existía antes no es necesario tanta cosa pero bueno ellos lo venden así es como una ceniza de una super calidad funciona aparentemente muy bien nosotros nunca la probamos en un futuro queremos pero bueno oh. Absolutamente. Eh, la cuestión es que el pigmento no se preocupen tanto por ellos, eh, necesitan solamente carbonato de calcio, una témpera y, y de huevo, ¿no? No la témpera que venden en las. si Para entonar, sí. De hecho, se puede entonar con wash, se pueden entonar con, con acuarela, eso es lo de menos, eh, creo. O sea, lo más importante es que quede una superficie abrasiva para, para eso. Eh, Keylor pregunta: ¿Qué cualidades. ¿Y ventajas tiene la punta de plata en comparación al carboncillo o el dibujo a lápiz? ¿Querés contestar vos, Agus? O contestamos un poco y un poco, porque creo que había dicho algo al principio del directo, que era que la punta de plata históricamente se usaba como se usa el grafito hoy. Eh, o sea, el uso que puede tener hoy es más, a lo mejor, más romántico que otra cosa, ¿no? Igual es distinto, no es igual al grafito. Tiene un brillo distinto, es distinto, es muy distinto cuando se usa, cómo deja eh, material en el, en el soporte, o sea, es distinto. No, no sé si Agus querés comentar algo que notaste en este tiemp tiempo de dibujo. Eh, a mí me gustan muchas técnicas, me encanta el carboncillo o el carbón o el pastel, ¿sí? Además, debo decir que se, que se lleva muy bien el lápiz uno puede intervenir este dibujo con la tiza blanco, por ejemplo, o hacer realces con carboncillo negro, o con a, aguadas o lavados de tinta china, acá hay uno, por ejemplo, que dice que tiene algunas aguadas de, de tinta china y realces con, con temple blanco, ¿no? Quizás este está un poco mejor colocado, y ahí se desfasó eh, de manera indeseada. Pero está buenísimo probarlo, ¿no? Ahora, respecto a las Quiero decir, se pueden intervenir y eh, a mí me gusta mucho un concepto que es el de la elegancia. Parece que fundamentalmente cuando se interviene tiene que ser elegante, ¿no? Pero a priori quiero decir integrarse y no competir con la técnica madre o la propuesta madre, que en este caso sería el dibujo a punta de plata. Lo que noto es una delicadeza, una sutileza y lo que Steven hacer le llama un lustre, ¿no? Es ese brillo particular que es absolutamente seductor, que es muy distinto al carbón tiene un brillo muy particular, tiene un brillo de metal, y es un dibujo de metal, y eso, si bien es súper romántico, a mí me parece también atrapante, ¿no? Así que eh, diría de no ponerlos en veredas opuestas, pensar en las intervenciones también, pero sobre todo, primero que nada, conocer la técnica sola, inclusive probarla sola, y luego ir incorporándola para ver cómo se pueden integrar. Pero eh, son distintas, me parece que el carboncillo propone un trabajo de masas, o desplazamiento de masas, de simplificación mucho mayor respecto a la punta de plata, ¿no? La punta de plata si bien yo puedo usar como han visto recién el lateral para cubrir masas o áreas bien grandes, también puedo usar la punta para hacer para delimitar. La carbonci el carboncillo o la carbonilla me permite generar un contraste mucho más inmediato, muchísimo más inmediato, genera un efecto también mucho más inmediato si me interesa a mí ese efecto de contraste, ¿sí? De gran contraste y eso es me, tiene una capacidad esta, esta cuestión que, de que es volátil, ¿no? Todo material tizoso es muy volátil y permite desplazarlo, corregirlo, como no me permite la punta de plata. La punta de plata la puedo suavizar, pero me tengo que hacer cargo y tengo que asumir la responsabilidad de la línea que hice. Y a mí también me parece atractivo eso. Quiero decir, así como uno pensaría en dibujar en birome uno tiene que trabajar la confianza. Hablamos de las tintas de Rembrandt, se ve mucho en la confianza. Se ve mucho la confianza, de, de producto de la, de la práctica y producto seguramente de haber tirado, de haber arrojado este, o quizá prendido fuego a, a algunos, a algunos cuantos o un buen puñado de dibujos. Eh, creo que son técnicas fascinantes, que son muy distintas y que es lo, lo más importante radica en el, en el contraste y en la capacidad de corrección que tiene. La, la carbonilla tiene una corrección enorme que no, que no de ninguna manera tiene. El, tiene el punta de plata, si bien uno podría corregir acumulando líneas. Yo podría trabajar. Nótese que las primeras líneas que hice eran muy, muy suaves. Traté de que sean muy suaves. Lo más parecido o sea, al viento. Lula Mari, una pintora argentina, habla de esta del viento, la de energía del viento que atraviesa y captura información. ¿sí? Eh, una línea muy suave, que, que sea ligera y que no pese, y es acu muy acumulativa. ¿Sí? En cambio, la carbonilla va a depender también del papel. Voy a tender a trabajar de una manera mucho más resumida y, y procurar lograr un contraste más, más pronto, pero también porque me lo propone el material. O sea, fundamentalmente lo que hago es probar el material, testear qué propuesta tiene para darme y procurar también eh, usar todos los atributos posibles de, de la técnica específica. El brillo es particular, es muy distinto a la carbonilla e insisto con que... Eh, vas corrigiendo una línea con otra. La siguiente línea corrige a la anterior. O sea que esa primer línea madre está siempre ahí viviendo dentro del dibujo. Y a mí eso me parece, me parece bien hermoso porque se trata en definitiva de, de desarrollar práctica ¿no? y disfrutar también el proceso que a veces es, eh, se sufre un poco o causa frustración natural, pero también da enormes placeres. Habrá respondido. ¿Querés que te comente alguna otra pregunta? Dale, dale. Y Guido, si querés hablar de las correcciones también, de cómo podemos corregir la línea, este, hay formas de corrección, ¿no? Podemos hablar de eso también. Eh, claro, la, el rango de corrección es limitado, pero la forma de corregirlo sería goma. Eh, Chenino habla de la miga de pan, que sería hoy en día la goma moldeable. La goma blanca también funciona muy bien, o sea la goma de cau, la, va, la goma de, de toda la vida, ¿no? Pero tiene un límite, sobre todo en esta imprimatura de temple que se levanta muy fácil. La forma de corregir algo definitivamente, o sea decir bueno esta parte no quedó como, no le encuentro la vuelta, es volver a imprimir arriba. La idea es que se puede con goma o con lija levantar, sobre todo si es un buen papel, levantar un poco. La imprimatura anterior para dejar el papel lo mejor posible y después pasar una nueva capita de imprimatura. Puede ser local o general, para volver a dibujar encima. Perfecto. Perfecto. ¿Querés que te comente las otras preguntas? Dale. Eh, Estaba pensando respecto a esto que decís de. Eh, respecto a la corrección, ¿no? Si vamos cerrando algunas ideas. Si. Guido hablaba de. O algunas correcciones posibles. La lija, la goma lija con muchísima delicadeza, va a tender a levantar la entonación. El eh, repintar una zona, hablaba de lo local o lo general, ¿no? una zona en particular o todo. Pero yo tendría especial cuidado con las correcciones, porque igual que en la acuarela, se paga muy caro. ¿no? Esa corrección es, eh, va a verse más que el aparente defecto, ¿es acaso el defecto tan importante, molesta tanto a la unidad, perturba a la unidad, compite con la unidad? Quiero decir, eh, esta línea está muy fuerte. Si yo la elijo y luego Rentono o directamente reentono la zona con la, con la preparación de Silver Point, probablemente se vea más la corrección que la línea en sí. ¿Qué tal si ajusto los balances de las, de las, eh, del contraste? Si vuelvo a oscurecer las, las zonas más oscuras, esa no se va a ver. Hay que pensar siempre que, que el dibujo es un sistema de relaciones. Aquella cosa que, se, que pare, aparentemente es grave o se ve mucho o duele mucho al, en el estómago, seguramente cuando manejemos mejor los contrastes de las relaciones aledañas, se va a ver muchísimo menos. Entonces, cuidaría primero, me preguntaría si las oscuridades están siendo suficientes o acaso tengo que hacer ajustes de, de oscuridad y luego ahí sí tomaría esa drástica decisión que encuentro muchas veces absolutamente innecesaria de reentonar un soporte lo mismo pensaría en el caso de la acuarela si uno piensa por ejemplo en agregarle blanco no es innecesaria muchas veces no digo siempre pero muchas veces lo es correr la acuarela ortodoxa a una o tradicional a una intervención mixta cuando tranquilamente, si uno regula los contrastes, quizá no haría falta que uno vuelva a molestar al papel con eh, intervención de blancos, o digamos, muchas veces no es necesario llevarlo um, al agregado de blanco opaco, que tiene que lidiar con el código de la transparencia del papel. No sé si me expliqué, pero a veces se paga muy cara la corrección y es mejor regular las intensidades en los oscuros. Falta oscurecer algo más, primero arranco por ahí y luego veo si, si necesito reentonar o recorregir. O asumir, Inclusive eso, as, sí. Asumir sí. El, el error como en la guada japonesa, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, asumir el error. ¿Qué es eh, el error? Y, también podríamos hablar de eso, ¿no? Sí, y, y emancipar también, quiero decir, cuando uno está trabajando en la técnica, ya sea en el marco de las clases, el taller o en, o en su intimidad, en su hogar y en su, en su taller personal. Si sí procuramos que sea parecido, ¿no? tenemos estadios donde nos ocupamos del parecido, nos ocupamos de la técnica, vamos de un, eh, de un concepto por vez y lo vamos sumando poco a poco. Y luego, cuando la, para mí al menos, como yo lo entiendo, ¿eh? que puede ser de muchas maneras, va desapareciendo la referencia y el dibujo se va emancipando de la referencia. ahí mí me importan más los problemas de estructura. Primeramente, quiero decir, más que el parecido en sí, se siente que la cabeza está hacia abajo, están bien ubicados los elementos, se sienten que, esta, que estas líneas generales son transversales a la línea del eje, digamos, la, la línea de los ojos, apoyatura de labios, nariz y, nariz y ojos, estas tres son realmente transversales a la línea madre de eje. Esa me importa más porque son estructurales y cualquier persona, digamos, con. Eh, con cierto ojo, podría darse cuenta en el dibujo que tiene errores de construcción que no son deseados. Pero errores de parecido o diferencias de parecido, si uno simplemente usa, lo, usa este paquete de recursos, les aseguro que se va a aparecer cada vez más y la práctica también lo va a ir llevando a ese, a ese parecido. Por lo tanto, yo primero, a mí me gusta esta idea de funciona. ¿Funciona o no funciona el dibujo? ¿Sí? Hay algo que se ve demasiado, hay algo que está en disonancia, hay algo que hace ruido, ¿sí? hay perturbación de la unidad, hay una lectura clara. Si yo entrecierro los ojos leo con la misma, con la misma organización lo que veo en la referencia, o acaso leo una cosa eh, en distinto orden, tiene distinta jerarquía de lectura respecto a la referencia. O sea, cuidaría especialmente eso. ¿Querés que te vaya comentando alguna otra pregunta, Gus? Dale, sí, sí, las que quieras. Rafael que... Bravo Fernández pregunta: sí. ¿De quién copiaba Rembrandt? <laughs> Una pregunta sí. bastante compleja también, ¿no? Uh -huh. Cortita, pero, pero compleja, creo. Sabemos que Rembrandt en, en primera instancia aprendió el oficio de su maestro, y de hecho era muy parecido al principio, como bueno, es natural, obviamente, uno parecerse de quien aprende. Eh, era Peter Lastman, ¿sí? que era un pintor bueno, de la ciudad de Rembrandt, creo que era, era de Leiden, ¿no? después se, eh, se fue a Ámsterdam. Eh, pero después obviamente estaba nutrido de todo el ambiente de, de la pintura eh, holandesa y flamenca de la época, ¿no? y también de toda la pintura que venía de todas partes de Europa, porque eh, en las provincias holandesas era un lugar de paso para todo ese arte, ¿no? era una ciudad comercial, había gente muy adinerada, se llevaba obra de toda Europa. Y él tenía la posibilidad de ver toda esa pintura. ¿no? Así que seguramente tenía influencia de, mucha, de muchos grandes maestros. A ver, ¿Querés agregar algo? Y copiaba de la naturaleza. Claro. <laughs> Creo que se refería igualmente no a, a, a si copiaba de, de, de alguien, ¿no? pero claro, o sea, ¿Sí? la, la, la guía de Rembrandt probablemente era el natural más que nada. Para mí, es un, un gran consejo es trabajar del natural. Sumarle todos los recursos. Eh, yo yo en, el, en el taller aconsejo que vayamos virando, o sea, no solo trabajo del natural, sino también trabajo de referencia fotográfica, eh, trabajo de referencias de pinturas para robar la energía, la simplicidad de un, de un autor. ¿Sí? Eh, para pensar en qué pensaba, para ponerte un poco en sus zapatos, para entender los recursos, la pincelada, la velocidad, el carácter, sí. pero sobre todo trabajar del natural. Es como dice Chenino, ¿no? Eh, el... <coughs> Perdón, no estoy recuerdo, un poquito resfriada. No recuerdo cómo decía ahora en el libro, pero hablaba algo, ¿no? De que el, la mejor guía y el buen timón o ¿no? algo así era el. Eh, Ajá. La... Ten presente. Que el guía más perfecto y el mejor timón es la puerta del triunfo del copiar del natural. Y hablaba de que todos los días dibujar un poquito, por más poco que sea, siempre será mucho, ¿no? Uh -huh. Exactamente. También hablaba, también hablaba de que si copias eh, dibujos o obra de otros, que sea de, 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 de un solo maestro, ¿no? Como que no te hagas mucho ah, sí. eso. Me gustó mucho eso, me pareció interesante pensarlo. No sé si estoy tan de acuerdo, pero, pero me parece interesante. Ah, sí, sí. Sí, sí. ¿Querés que te comente alguna otra pregunta? Dale, dale. Si no, si no muero, en, eh, antes sí. Héctor Horacio Muñoz dice: Creo que el método Lumis es muy útil para ilustración, no tanto para mm. buscar lo plástico. Sí. Eh, yo creo que como dibujantes y pintores Vamos pasando por diversas formas de entendimiento Y eso lo hace muy rico No creo que haya que cerrarse solo a uno ¿sí? Y creo que lo natural y, y Inclusive lo, lo más eficiente e inteligente Lo entiendo por lo menos así yo Es ir incorporando diferentes metodologías E ir probándolas Para inclusive descartarlas Para entender si realmente no nos son útiles No, no se puede todo y menos todo al mismo tiempo Con lo cual ir eligiendo cuál es nuestra prioridad pero tratar de incorporar conceptos que nos, vayan, que nos vayan sumando sin que nos atosiguen o nos, eh, nos dificulten el, el continuar con el, con el dibujo como hábito. Yo creo que trabajar de, para trabajar de imaginación, si te interesa la ilustración en particular, seguramente que tengas que conocer a Lumis o cómo es la propuesta de Lumis de, de trabajo, trabajas de imaginación si sos ilustrador, aunque ahora la ilustración y. Y la plástica, si le podemos llamar así Aunque no me gusta demasiado Está muy de la mano, ¿no? Con lo cual no son tan disímiles Como quizás se lo entendía antes eh, Yo lo encuentro útil Pero eh, insisto que para mí Primero es observar el modelo Es entender cómo tomar las direcciones Qué son las plomadas Qué son las ortogonales eh, Tratar de entender también el, eh, Buscar un patrón Buscar las relaciones de armonía Las, relaciones, las proporciones, ¿no? Eso primero que nada, y luego ir apoyándole cada vez con complejos que creamos que puedan, ir, que puedan ir sumando. De a poquito, de a poquito siempre va a valer mucho la pena eso. Es ¿Se están decir, aburriendo? Es como de, si querés ahora te paso a comentar alguna otra pregunta. Eh, quería sí. decir que es como, que es como dice Alebot, ¿no? Eh, sumar cosas al menú, eh, no sacarlas, ¿no? Eh, El método Lumis... Está bueno aprenderlo, ¿no? Eh, eh, eh. Eh. Por el hecho de que, como decís vos, Agus, ¿no? Siempre sumar herramientas está bueno. Stephen Bauman, que es un muy buen dibujante y pintor, eh, empieza plantando, no, no siempre, pero lo he visto usando el método Loomis, Lumis, y tiene unos resultados muy, muy, muy sólidos, ¿no? O sea, y es un pintor eh, clásico de caballete, eh, no un ilustrador. O sea, se puede adaptar. Eh, es bastante versátil ese, ese método, ¿no? Depende cómo lo uses también, creo. Sí, lo mismo pienso, mismo pienso sinceramente con, con estudiar anatomía. Creo que es a lo que suma muchísimo, pero que tiene que estar todo lo otro antes. O creo que suele ser mejor, no digo que sea ley, pero suele ser mejor tener una estructura antes. Como dice Jorge Dunlap, eh, la anatomía es un buen compañero de viaje, pero no el mejor guía. Ah, bueno, qué lindo eso. Sí, coincido, pero insisto con que uno está hablando demasiado en general y de acuerdo a lo que le interesa a uno, ¿no? Porque si uno solamente, por ejemplo, le interesa trabajar de imaginación, y bueno, ahí, ahí la anatomía es muy importante, con lo cual yo, yo consideraría eh, que, que somos seres individuales con deseos individuales con preocupaciones individuales, con periodos distintos, y bueno, eso va a cambiar, digamos. El menú para mí se tiene que armar eh, de manera personalizada. O sea, cada uno va a encontrar lo que más le resulte, pero a priori, en general, que siempre va a estar mal hablar en general, en general suele estar bien trabajar primero eh, la observación directa, ¿no? De Simplificar de... el modelo, trabajar en natural, imaginar este plano perpendicular, o sea, po poder tomar direcciones de un, de un modelo, imaginarse las líneas tras del modelo, o sea, acostumbrarse a tener un, un lápiz en la mano, ¿no? poder traducir el mundo tridimensional a la, la bidimensión que eso sea eh, parte de, del menú habitual, ya que estamos culinarios en este momento. Guido. Eh... No, que justamente con lo que hablabas de la anatomía, que hay una pregunta eh, de Nahuel Martínez Burguello, o Burguello, o Burguelo, no sé si lo estoy pronunciando bien, eh, uh -huh. dice, soy dibujante y me apasiona la anatomía humana. Claro. ¿Qué trabajo se puede conseguir para ello? Eh, repito, ¿qué trabajo se puede conseguir para ello? Estaba pensando en ilustraciones para medicinas. Con trabajo supongo que se refiere a algún eh, manual de anatomía o... ¿Cómo, de, dónde, cómo, ¿De dónde tomar referencias? ¿no? Hay muchas formas. Eh, yo creo que la combinación de, de manuales de anatomía, manuales de anatomía para el dibujante, de, eh, por ejemplo, Bridgman sería el primero. A mí me gusta mucho la construcción de Bridgman, me parece que colabora. Copiate todo un libro de Bridgman eso como estructura madre, ¿no? Pero también ver fotografías de disecciones de cadáveres, ¿sí? Procurar, si es posible, tener eh, algún esqueleto de, de resina, que suelen ser muy fidedignos, o sea, acompañar eh, al estudio, si yo no soy para nada, para nada una especialista en anatomía, hay gente que sabe muchísimo. Eh, hay un, una docente que es Abril Barrado que es espectacular como docente de anatomía o también está Ariel Guluni que sabe una barbaridad este, yo creo que la que la combinación de diferentes referencias, o trabajo en lo posible con esqueleto por qué no conseguirte un cráneo en el taller usamos los cráneos también para trabajar o el, el esqueleto completo de resina, además de las fotografías de las disecciones de cadáveres manuales de, de anatomía. ¿sí? Bridgman para mí, para comenzar, es espectacular para, para empezar a, a familiarizarse y pensar siempre en la estructura madre. Más que nada, co comenzar con, con el esqueleto, familiarizarse con el esqueleto, para luego ir complejizando las ideas hacia las cadenas muscul muscul musculares. Pilar San Martín pregunta: ¿Cómo relacionas esta técnica con el esgrafiado? Ah, oh, qué buena, qué buena asociación. Es, eh, bueno, acá estás depositando materia, no estás sacando, ¿no? El esgrafiado, estoy pensando en voz alta, hace mucho que no hago grafiado, tiende a quitar. Acá estás dejando, pero la sensación táctil es muy parecida. Es muy muy parecida, sí, sí. ¿Están vivos? ¿Se están aburriendo? Creo que, están, eh, sí. Es, <laughs> es, no, no, están preguntando, lo que pasa es que, bueno, el ritmo de respuesta a veces es un poco es más tardado, ¿no? Que el ritmo de preguntas. Bueno, qué bueno, ¿no? qué, qué hermoso que estén por ahí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar por allí, de verdad. Eh, te voy comentando. Alguna quedó relegada. Eh, estoy tratando de leértelas todas, pero bueno, es medio complejo. Espero que sepan disculpar. Eh... Qué bueno que Pedro... haya muchas preguntas. Me encanta. Sí, sí. sí. <laughs> Pedro Sardas eh, dice: Caravaggio no usaba bocetos e independientemente de que se usado cámara oscura o no. No va a dejar de impresionar. Creo que está bueno pensar en qué es lo que a uno le interesa como pintor. ¿Te interesa impresionar? Eh, a mí, particularmente, ¿cómo era el nombre de la persona, Adido? Eh, Pe no, Pedro, Pedro no. Pedro, sí, Pedro Sarda. Creo que era ah, Zardo. Pedro, Pedro, buenísimo. Así los voy conociendo. Eh, a sí, mí. Pedro, Pedro Sardas. Va bene. Bueno, bienvenido, Pedro, al canal. A mí me, me gusta pensar que el dibujo es una lucha, es un combate. A mí me gusta pelearme con el dibujo. Me encanta, me encanta, es algo que disfruto. M me gusta que me vaya atrapando, que siempre me gane. Por eso vuelvo a dibujar, porque siempre gana, siempre gana siempre quise hacer otra cosa pero cada vez me acerco más a esa a ese deseo de factura o de resultado y a veces me da mucho disfrute que no salga porque me pone en una, me, me pone en una trinchera me, me obliga a que cada vez salga mejor entonces esa pelea yo la encuentro enormemente atractiva a mí me, me da me da regocijo que vaya surgiendo que que Empieza a aparecer una figura, que empieza a aparecer una presencia, un pálpito. Y para mí, el dibujo, cuando está hecho eh, de manera peleada, y desde el combate, se siente, se nota y se proyecta. Más no el dibujo de calco. ¿no? Entonces, yo lo pensaría de esta manera. ¿sí? Eh, ¿Qué te resulta a vos? Siempre para mí, Pedro, lo más noble es pintar, lo más noble es dibujar. Y, y si uno quiere usar recursos o tecnología, está, está fenomenal porque estás dibujando y es lo que querés hacer y vos lo encontrás valioso. ¿Qué más da? Eso es lo más importante. Pero a priori, a mí, que puede no ser tu caso, me gusta, me gusta y disfruto pelearme. Lo encuentro enormemente bello. Lo hago también en el lienzo. Eh, me peleo, me peleo porque... Realmente lo encuentro valioso, me gusta el acto de dibujar, no encuentro que el dibujo esté al servicio del óleo, jamás, jamás, jamás Para mí el dibujo es una técnica absolutamente autónoma, por más de que inclusive cuando plante un óleo Pienso en que va a ir hacia el, ese dibujo de, de masa, ese, ese primer estadio, va a ir hacia una pintura, lo voy a tapar, lo voy a ir cubriendo de cualquier manera yo fui entendiendo, me fui apoderando, lo que fue pasando en mi cabeza es lo que más me interesa, inclusive. Y cuando uno trabaja con técnicas auxiliares, me parece que pasa mucho menos, y que entendés menos la forma. Por eso en general, no, no quiere decir que no me guste Caravaggio, <laughs> digamos, me encanta Caravaggio, eh, pero, pero también agrego que me gusta pelearme con el dibujo, me encanta. Eh, no lo, Insisto con que no es una técnica auxiliar, no pienso solamente en el resultado del óleo, eh, lo mismo que pasa con la acuarela, digamos, ¿no? por más de que por suerte hace rato ya tiene su espacio en los salones. Eh, no, no es para mí el dibujo, acaso, una técnica como si sí se la entiende en la historia del arte, preparatoria o iniciática eh, o de antesala de, de un óleo. No sé si habré respondido la, la pregunta o el comentario. Claro, el dibujo en sí es la estructura. ¿no? Yo lo entiendo como un conjunto de límites en realidad. Eh, que van estructurando lo que tenés en el plano de dos dimensiones que estás trabajando, ¿no? Eh, ¿no? lo entiendo como dos cosas separadas. O sea, a lo mejor pensamos dibujo como algo más de la línea, porque es lo que si salga esos límites eh, más claramente, pero dos manchas que se encuentran también tienen un, eh, un límite, y esos límites van estructurando algo en la pintura, ¿no? Es como por lo menos de la forma que lo entiendo yo. O sea. El dibujo, cuando hablamos de dibujo estamos hablando de la estructura subyacente, ¿no? O sea, de lo que, por lo menos en lo que es eh, figura, lo que es pintura y dibujo figurativo. ¿No sí. sí, 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 no, absolutamente. No son, no son dos cosas distintas, quiero decir. Es autónomo, pero es. Eh, se pinta como se dibuja. Claro, para mí son dos manifestaciones. De la misma cosa. ¿Sí? No, no es que están separados, ¿no? Por lo menos así lo entiendo yo. Eh, no Absolutamente. Sé. Creo que necesitan su espacio, digamos, el dibujo necesita su espacio, sin ser eh, siempre la, de alguna manera, o quizás... Claro. Que... Sí, te escucho. No, entenderlo, no, lo que te referís es no entenderlo como históricamente se hizo, que era como también con la acuarela, que era subordinado como preparación para una pintura al óleo. Hoy en día ya no pasa eso, ya está superado, creo, ¿no? El, el asunto uh -huh. es que cre creo que también. No sé que... si está. No lo sé, no lo quiero dar por hecho. ¿Viste? Sí. Yo trato de sí. nunca dar por hecho. Sí. O sea, es cierto, depende igual, obviamente, de, de, de cada quien, ¿no? Pero creo que hoy en día tiene su lugar perfectamente merecido el dibujo, ¿no? No es como antes que a lo mejor eh, alguien eh, hacía un dibujo y lo metía en el cajón porque no, no tenía lugar en ser mostrado, ¿no? Si, o sea, no, no, ¿no? Por derecho propio no era, una, no era una obra, o no se entendía como una obra, eh, era preparatorio para, pero claro. no era en sí mismo. O sea, siempre lo fue, no se lo tenía en cuenta como tal, por un montón de motivos, ¿no? Pero... Eh, ¿Querés que te vaya comentando alguna otra pregunta? Dale. A ver. Héctor Horacio Muñoz. Eh, pregunta, ¿el grafito duro tipo 2H o más se acercaría a la punta de plata? ¿O que dibujaste más con esto? Eh, es, puede ser, tiene cierto filo, tiene cierto filo, sí, sí. Va a depender también de cómo, algo muy importante que eh, afortunadamente, eh, en este caso, Guido me preparó la, una punta. ¿Sí? Además de que me preparó temple que se los quiero mostrar, me preparó temple blanco para iluminar, vamos a ver si lo, si lo usamos. Pero sí, tiene un filo bastante importante, digamos, tiende a cortar, hay que tener cuidado con no cortar el soporte, ir de a poquito, no ir demasiado perpendicular, que digamos, es un consejo también de dibujo en general para cuidar la línea y la temperatura de la línea. ¿Sí? Se, se parece porque... Tiende a ser más filoso, entonces se parece quizá más a un lápiz duro. Sí, se parece, sí, sí. Y va a depender mucho el desplazar de la línea de la rugosidad del papel o el acabado del papel. Sí. Bueno, creo que lo podría seguir infinitamente, podríamos probar a iluminar. Eh, ¿Crees que decía comentando las preguntas, los comentarios? Dale, sí, estoy sorprendida de la cantidad. <laughs> parece que hay una cantidad. Cae dice: errores felices. Eh, citando a Bob Rose, ¿no? En Happy Accidents. Eh, <laughs> ¡Qué lindo! Eh, Patricia Reyes dice, yo pinté una virgen y sus manos no quedaron centradas, y no sé cómo borrarlas, es óleo. Eh, habría que verlo. <laughs> Pero habría que verlo. Sí. Generalmente el óleo se, se va replantando, ¿no? Claro, se, lo puede... Repintar arriba o lo puede lijar y, re, y repintar, ¿no? Uh -huh. Exactamente. También Patricia Reyes dice: Hoy empiezo a dibujar al aire libre porque pinto óleo, pero puras copias. Hermoso. Hermoso. Yo, yo no, no demonizaría uh, ningún, uh, vamos a decirle, artilugio. Quiero decir, todo lo que para mí como docente, que es lo primero que soy, todo lo que acerque al, al dibujo es bienvenido, todo. Y si luego puedes ir acercándote cada vez más al trabajo del natural para entenderlo y para decir usarlo o no, bienvenido, digamos, porque yo entiendo que, que ves más cuando trabajas del natural. Entendés más lo que pasa en la foto, entendés más lo que pasa dentro de la sombra. Eh, para, para mí, trabajar en natural lo que tiene es que el, la observación directa es tan imprecisa que la pincelada tiende a ser imprecisa y tiende, tiende, tiende a estar más viva porque justamente no ves los contornos perfectos como lo ves en la foto. ¿sí? No digo que la foto no ayude, pero ves más si trabajas en natural y luego podés simplificar mejor. Entonces yo, yo haría una combinación de, de, de ambas. Y si sentís por algún motivo que es muy complejo trabajar en el natural, bueno, bienvenida a la fotografía. Te está acercando a la pintura, que es algo muy noble. Nahuel Martínez Burguelo pregunta: ¿La velocidad se dicta por querer captar una sensación en el momento sobre trabajar en el natural? Pregunta: ¿La velocidad de trabajo en el natural? Sí, dice: ¿La velocidad se dicta por querer captar una sensación en el momento? Coma ah, la sobre... velocidad de la pincelada. ¿A qué se refiere? Calculo que sí, supongo que la velocidad del trazo, la pincelada, o sea, la velocidad con que, de ejecución, creo. Dice la velocidad, se dicta por querer captar una sensación en el momento sobre el trabajo, uh -huh. sobre trabajar en, en el natural. Calculo que es eso, sí. En, en la velocidad de la pincelada. Es un temón, es un, es un gran temón. No, no sospechaba que íbamos a hablar tanto de pintura. Mirá qué lindo como aparecen la, la, las preguntas de pintura. Creo que la, la velocidad de la pincelada es, tiene que ver también con la. Volvemos a algo, algo de lo que estábamos hablando al principio, con la práctica. ¿no? Va, va a cambiar la velocidad de la pincelada cuanto más práctica tengamos. ¿sí? Eh, porque vamos a estar de alguna manera a intuir quizá mejor lo que, cómo podemos simplificar aquel mundo tan complejo que está frente a nuestros ojos. Y eso seguramente va a hacer que la pincelada pueda simplificar, ser más veloz y más abarcativa, ¿no? Si uno mira la pincelada de Velázquez, si uno mira la pincelada de Sargent, son tipos que claramente fueron eh, haciendo una reducción de la cantidad de... Como como en una pincelada larga podían resumir como golpeaba la luz en un brazo, por ejemplo, ¿no? O sea que creo que la, la velocidad y la simplicidad, primero que me sospecho que está muy de la mano, y por otro lado, creo que tiene que ver con. También podríamos hablar de que el modelo vivo, depende que sea, ¿no? Pero el modelo tiende a, tiende a cambiar la luz, ¿no? La, la luz va, va a caer sobre el objeto de distintas maneras y uno no la controla como un set fotográfico. Por otro lado, el modelo se va a cansar y eso va a hacer que uno tenga cierta, cierto vértigo de trabajo que pueda afectar. Eh, a veces de manera muy positiva, ¿no? A la, a la pincelada. También se va soltando a lo largo de los años, ¿no? Es muy común ver el trabajo más cuidado o más relamido en, el, en los primeros años de alguien y a medida que pasan los años, no digo que sea el, una norma eh, absoluta, pero es muy común ver que la pincelada se va soltando. Pasó en Velázquez, en Rembrandt, en Rubens, en Sargent, o sea, pasa, es algo que, que pasa, ¿no? Eso de que... La no sé si está relacionada a la velocidad de la pincelada, porque pues, la pincelada se puede ver con un ímpetu bastante eh, importante, o sea, se puede ver muy intensa, pero a lo mejor está muy pensada ¿no? también. O sea, se sabe que Sargent eh, hacía muchos bocetos, tanto en carbonilla como en al óleo. Y después las pinturas, si bien se ven pintadas con una soltera impresionante, a veces eh, tenía muchas sesiones y, y también raspaba la pintura y volvía a pintar. ¿no? Eso es algo que hay que entender también, que no es algo que se agarraba, se sentaba y decía, a ver, sentate ahí. Sí, sí, sí. Pegaba un par de pinceladas y le salía de terrible pintura, o sea, tenía un trabajo más que importante arriba, o sea, todo eso. Y muchos pentimentos. Eh, o sea, eh, hay que ver si es la velocidad lo que, lo que se ve al final o si es otro tipo de trabajo, ¿no? Uh -huh. Creo que la, la confianza y la práctica repercuten muchísimo en la pincelada. Uh -huh. Creo que eso más que nada y que como una, una respuesta más corta tendría que ver con que la velocidad de la pincelada está dictaminada por la práctica. Por la práctica y también por el interés estético y por a quienes hayas observado. Yo al principio les hablaba de las referencias, de ir cambiando las referencias. ¿no? Yo creo que uno va grabando imágenes mentales de, eh, y es, es posible que tengas alguna solución con cierto espíritu parecido a aquellos que miras mucho. Por eso es importantísimo que uno mire mucho, que uno mire mucho pintura, mire mucho dibujo para tener soluciones eh, con la misma lógica, que es lo que más me importa, ¿no? La lógica. No tanto, el, eh, inclusive, cuando hablamos de técnicas antiguas, muchas veces pensamos en la lógica. Hasta podemos pensar Rembrandt hoy, si estuviese vivo, cómo trabajaría, digamos, teniendo tanta tecnología en, en la oferta de materiales, por ejemplo, más que tratar de reproducir exactamente el proceso que que hacía con los pigmentos específicos ¿no? Me parece interesante pensar en las lógicas En el dibujo por ejemplo Quiero usar una lógica como la veo en, en Rubens Quiero usar una lógica más de la forma cerrada Quiero clausurar el dibujo Con forma o pensar de manera más Morfológica O más bien quiero representar la atmósfera Como hace Seurat en sus dibujos Quiero representar la luz Como irrumpe la luz y rompe los contornos O quiero representar por trama en dónde quiero tener una lógica más eh, morfológica, constructiva eh, o de forma, y en dónde quiero tener una lógica más lumínica, si pienso, por ejemplo, en Turner, ¿sí? puedo no intentar reproducir la misma lógica que tuvo el autor, en este caso Rubens. ¿Por qué te he reído? <laughs> no, 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 no. Eh, ¿Querés que te siga comentando? Sí, me da miedo, me da miedo tu cara. <laughs> ¿Qué se vendrá? Eh, Dark Clone 1560 eh, dice... Creo que se refiere al tema del dibujo. No sé si es el dibujo en natural o solamente el dibujo en sí. Creo que se refiere mm -hmm. a lo que estabas hablando de, de Caravaggio hace un rato, ¿no? O, mm -hmm. o no sé si quiere aclararlo. Dice, tal vez lo ideal sería aprender a hacerlo. Pero una vez que ya sabes si es necesario tal vez para agilizar la producción... Ciertas uh -huh. herramientas que faciliten el proceso. Creo que se refiere al dibujo, ¿no? O sí. a lo que es anatomía y todo de la parafernalia esa alrededor de, de esto. Y una vez que lo sabes, ya podés eh, incorporar otras cosas uh -huh. para agilizar. Un poco, un poco estoy de acuerdo, no, no, quizá no del todo, porque insisto con qué te da placer a vos y por qué pintas, ¿Por qué dibujas? ¿Para qué dibujas? ¿No disfrutas el proceso del de dibujar? ¿Querés acaso solamente la pintura plantada? ¿No? Yo, yo me ocuparía de eso. Digamos, quiero, me ocupa más el estar en el proceso, lo, lo disfruto, me, hay algo que está acá que no sé qué es, pero que me está llamando, o estoy más preocupada en, en que esté la pintura lista. ¿no? A mí me da placer dibujar, entonces no lo encuentro, de ninguna manera lo puedo encontrar como un problema. ¿Y por qué uno quiere agilizar? Por qué querrías agilizar? Porque es un encargo, eh, porque lo tenés que entregar mañana. Bueno, ahí yo, ahí creo que lo entiendo más. Pero asimismo insisto, si te, te da disfrute, si además con la práctica tampoco te lleva tantísimo tiempo. Bueno, a no ser que hagas piezas enormemente grandes, ¿no? Como hace Nedrum que son realmente colosales. Bueno, ahí se te, te lleva mucho tiempo. Pero insisto con que es parte eh, y es verdad que si sí, sabes hacer el proceso eh, de manera clásica, seguramente que luego lo puedas eh, entender, aunque hagas un calco, por ejemplo, o hagas un transfer y lo pases, ¿no? Pero me parece que te estás perdiendo algo que es extraordinariamente rico, que es ser parte del proceso del entendimiento de la forma, si estás calcando. Eh, pero bueno, insisto, te, tenés que entregar algo, tenés un encargo querés por algún modo resolverlo, estás más ocupado en la pintura, bueno, muy bien, cada uno sabe por qué lo hace. Eh, yo entiendo que es una sola cosa, para mí el dibujo es parte, a mí me parece glorioso el acto de, de pifiar y equivocarme dibujando, me da mucho placer, yo jamás lo intentaría erradicar o evadir, aunque sepa que existe el tecnología que me posibilitaría no hacerlo. No entendería por qué, si, si es parte de lo que, lo que disfruto hacer y además repercute también en, en, el, en el resultado, aunque lo considero menos importante, pero repercute en el resultado. Eh, ¿Querés que te comente otra pregunta? Sí. ¿Qué, ¿Qué cantidad? ¿Qué consejo me darías para pintar de forma resumida, sintetizando para, pero manteniendo el realismo? preguntasa. ¿no? Oh, o sea, hermosa. Amplio, sí. ¿no? Es, es. sí, hermosa pregunta. Eh, pintar mucho, <laughs> dibujar mucho y entrecerrar los ojos lo más que puedas cuando miras la referencia sobre todo. Porque si vos entrecerrás los ojos, entrecerrás los ojos, simplificas la información, ¿no? Y eso hace que veas realmente lo que Um, qué elementos son realmente necesarios para traducir el modelo como lo estás viendo, qué es inevitable y qué no es inevitable para poder traducir eso. Eh, Entrecerrar los ojos, ¿aparece cuando entrecerrás? ¿Se comprime o no se comprime? Si desaparece, probablemente sea algo absolutamente irrelevante que puedas evadir. Eh, no me acuerdo quién era que hablaba de esto. Eh, no me acuerdo, sinceramente, si era Codman o quién, realmente no lo recuerdo. Si alguno lo sabe, lo puede dejar en el chat. Que decía: eh, Podrás quitar algo más no agregar. ¿No? Podrás quitar algo más no agregar. Era algo así la frase. No la estoy diciendo este, textual, pero la idea era esa. Y yo estoy absolutamente de acuerdo. Es más fácil sacar y ver realmente qué necesita la narrativa, qué es relevante y qué no lo es. Y seguramente en esos, en esos bloques que ves cuando pintas, en esas masas, cuando entrecerrás los ojos, es por ejemplo, cuando entrecerrás en mi mano, ¿qué masas ves ahí de sombra? ¿Qué, qué masas ves acá de sombra? ¿Qué masas ves de luces? ¿Cómo puedes eh, agruparlas y simplificarlas? ¿Qué aparece cuando entrecerrás? Eso probablemente va, va a ser lo que tengas que pintar, al menos para aparezca el reconocimiento de lo que estás viendo. ¿no? Entrecerrar los ojos, pintar mucho y trabajar de natural, porque del natural ya es impreciso. Entonces, al entrecerrar los ojos, tenés enfrente un universo que simplificar, es ¿no? y eso va a hacer que probablemente sea más resumido, más movedizo y menos, menos preciso. El, a mí me encantan los, los trabajos que no, que no son extraordinarios, sobre todo las pinturas más que los dibujos. Que no son extraordinariamente eh, precisos. Eh, esto va a depender, igual, porque depende mucho cómo lo hagas. ¿no? Se me ocurre pensar en Andrew Wainet, eh, que es un pintorazo, fue un pintorazo, y que definitivamente a Andrew Wyeth le gusta el detalle y lo trabaja con una sensibilidad y trabaja las relaciones de foco y fuera de foco, y, y, y la presión, Wainet, la presión. De es sorprendente. Quiero decir, eh, no tiene por qué ser algo malo. Eh, John Chitham dice algo interesante con respecto a eso, que sí. dice, siempre es mejor exagerar la estructura general que, uh -huh. los, que, los deta que los detalles, ¿no? O sea, que es muy común ir hacia esa exageración de los detalles, ¿no? Habitualmente, que uno se mete mucho en la nariz, en, en la boca hablando de un retrato, ¿no? En los pequeños detalles, ¿no? dice, es mejor exagerar la estructura general que, eh, bueno, la estructura, que el, los detalles, ¿no? O sea, siempre es mejor como estar mucho tiempo en lo general. Claro, exactamente. Sí, en la, en la unidad, ¿no? En la unidad, ir de un lado hacia el otro, viajar de un lado hacia el otro, pensar en lo que es realmente relevante y lo que no lo es. A veces solo seguimos caprichos que no hacen a la narrativa grupal o a la, o a la historia que estás contando en la pintura, ya sea un retrato o una batalla de 200 tipos, ¿no? Eh, ¿Querés que te comience la pregunta? Dale, sí, y vamos a ir cerrando en un ratito, así que los invito a todos a que dejen. Eh, Dejen es que las preguntas de, de Punta de Plata Están todos invitados a incorporarse Al workshop de Silverpoint Para ver a tiempo real El procedimiento de entonación De cualquier manera, para quienes no puedan Por cualquier motivo Está totalmente accesible y gratuito La, la clase que, que editamos hace un tiempito De Punta de Plata Donde pueden ver una de las recetas Para preparar Silverpoint De hecho, está Si no funciona me avisan Pero ahí coloqué también, a adocé o adjunté eh, el drive del PDF que hizo Guido, con quien tengo el lujo de charlar el día de hoy, y aprovecho para agradecerle. Es precioso que esté Guido por acá. Vamos a intentar convencerlo de que esté más seguido. Igual hay que eh, ampliarlo ese PDF, sí. ¿eh? hay que ampliarlo, tengo que ampliarlo. Así que próximamente. Le vamos eh... a ampliar y se le vamos a, a regalar a todas las personas que han tomado el workshop de, de Silver Point también. La idea es que, que nos animemos a resucitar la técnica, ¿no? Que resucitemos técnicas tan hermosas y las probemos más allá de que después decidamos no hacerlas, este, tantearlas para ver qué, qué pueden, porque es distinto. Además, cuando uno trabaja después con grafito, tiene la capacidad de, de la extracción o, o del borrado. Es posible que uno tenga una confianza mayor, porque ya trabajas una técnica que no permite, no permite la corrección. Igual insisto que la intensidad de la línea es la corrección. Trabajar la intensidad de la línea mucho, la presión y la intensidad de la línea y asumir el error como parte eh, preciosa del proceso. Eh, te comento, a ver, José Huichamán. Sí. No sé si lo estoy pronunciando bien. ¿Sería posible que se refieran en más detalle al concepto de temperatura de la línea? Que hablaste hace un rato. Oh, ¿no? oh sí. Cuando estamos dibujando hacemos presión no y, y la, primero la mano también empieza vieron cuando yo no soy no toco ningún instrumento pero mi hermano es músico y yo lo he visto a mi hermano octavio caruso tocar millones de horas cuando era desde que era muy chico y, y cómo iba cambiando la, la forma de, de, de tocar las cuerdas no hay algo en la sensibilidad de los músicos y el estar entrenando que la mano también entra eh, precalienta, como también cuando uno hace ejercicio físico, ¿no? El precalentamiento, esto es igual para el dibujante. Yo al principio estoy temerosa, miedosa, pavorosa, ¿no? Y cuando voy dibujando empiezo a, a sentir que estoy dibujando como dibujé ayer, por más de que tengo una cámara enfrente, y que la temperatura, voy teniendo confianza, por otro lado voy interpretando el material, voy interpretando la presión, me voy haciendo menos preguntas que al principio, u otro tipo de preguntas. Y eso se va a ver reflejado este, irreductiblemente en la línea. O sea, por un lado, el, el precalentamiento de la mano y por otro lado, el precalentamiento del material. Cuando te vas acercando, vas generando temperatura. Cuando trabajas con grafito, especialmente, más que con punta de plata, se siente esa temperatura del material cuando estás dibujando. Y la inclinación inclusive de la mano va cambiando y el material empieza a desplazarse con una danza mucho más sutil. Los degradados son más fáciles de hacer, de hecho. Cuando va pasando un tiempo. Pensemos que en el dibujo no existe el tiempo. Yo no tengo nada que hacer más que dibujar en este momento. Se puede estar prendiendo fuego todo, cayendo la transmisión a pedazos y voy a seguir dibujando, ¿no? Hay algo del tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque para que aparezca esta temperatura hay que darle tiempo al dibujo. No sé si respondí la pregunta. ¿Querés eh, que comente otra? Dale, ¿eh? ¿O, o querés agregar algo, Guido, por supuesto. No, 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 no. Eh, dice, bueno, acá ID dice, el mejor canal para aprender a dibujar y a pintar de todo YouTube. Y da las gracias. ¡Guau! El algo más enorme del mundo. Bueno, muchas gracias. Somos nuevos en YouTube. Así que todas las recomendaciones más que bienvenidas. Eh, acá Dark Darklone 1560, a lo que decías hace un rato del proceso, ¿no? De, bueno, de... Sobre después para agilizar la producción, que hacía la pregunta, dice que se refería a cuando tenés poco tiempo para terminar una pieza, justamente, pero que está de acuerdo con vos, que también se inclina por disfrutar el proceso a, a que tomar atajos. Mm -hmm. Claro, insisto, por ejemplo, si vos tenés un encargo y mañana me, me encargaron algo para mañana, yo he trabajado para, trabajé mucho tiempo para Art Attack de Disney Channel. Y las cosas eran para, eran para ayer todas. Y teníamos que usar acrílico, ¿no? Digamos, si bien no, no era dibujo y pintura clásica, es una producción de televisión, pero tenés un encargo, una, una ilustración que hacer, un dibujo, una pintura, y por ahí te conviene usar acrílico. A mí no me gusta el acrílico. Hoy, hoy, hoy en día no lo uso, pero sí lo usé un montón de tiempo. Y, y entender las posibilidades de las técnicas. Por ejemplo, yo no entiendo muy bien cuando se usa el acrílico queriendo imitar las posibilidades que da el óleo. Entonces usamos óleo, ¿no? Quiere decir, elegir el material que, que esté al servicio, que esté a tu servicio y, y al servicio de las necesidades que vos, que vos tenés. Eh, pero no demonizar ninguno, no demonizar ninguno, porque en definitiva lo que el dibujo nos enseña es que tiene que ver con el modo, ¿no? Tiene que ver con, el, más allá de la calidad de los materiales, si bien es bueno cuidarlos, tiene que ver con el modo de hacerlo. Con el modo de acercarte. A mí me gusta que Antonio López habla de la honestidad. Creo que la honestidad tiene que ver con eso, con los modos de acercarse al dibujo o a la pintura. ¿Mm? Eh, DMXMX pregunta si pintaste en MDF y si, lo, si recomendás pintar sobre el mismo material, ¿no? O sea, si recomendás eh. en MDF para pintar siempre y cuando se lo, se lo prepare bien. ¿sí? De hecho, hace poco Hace poquito tuve la suerte de hablar con el restaurador del Museo de Tandil. Y él me comentaba... Ah, perdón, me puse a dibujar y me olvidé que estaba hablando. <laughs> en un segundo. Eh, él me comentaba que, que, que trabajar en tela él lo va a explicar mucho mejor, en breve, el miércoles que viene, o el otro, no lo sé, no me acuerdo de las fechas, tenemos un vivo con él, así que él lo va a explicar muchísimo mejor, que es Ariel de la Vega, ¿sí? Pero él lo que decía es que es un poco una locura estar trabajando con tela con lo, con lo dificultosa que es por la contracción, digamos, la, la expansión que, que sufre la tela con, el, con los cambios climáticos, con el tiempo y demás, el restaurador y el conservador lo va a explicar de una manera mucho más honda, ¿no? Quiero decir, en términos de conservación, lo que, lo que conviene es la tela. La tela, la, la tabla, la tabla. O el cobre, eh, ¿no? O el cobre, totalmente, el cobre, que es sí. o el cobre. Quiero agregar algo con respecto a eso: que hay un material moderno que lo usan. Eh, lo vi mucho que lo usan, por ejemplo, la gente de East Oak Studio, que trabaja un pintor muy, muy bueno ahí, que se llama Michael Klein, que de hecho los videos están en YouTube. Eh, y bueno, otro grupo de gente que usa como soporte de pequeñas pinturas sobre todo, y ahora voy a agregar algo que decía Rubens al respecto, o que está atribuido a Rubens, ellos eh, usan para pinturas de pequeño y hasta mediano formato, usan un material moderno que es, una, que es pl un plástico con dos láminas de aluminio de 0,4 milímetros, o sea, cuatro décimas de milímetros de grosor es nada. O sea, es un sándwich, tiene plástico en el medio y dos láminas de, de aluminio y pintan sobre el aluminio, que es un soporte súper liviano y súper estable la opción histórica era el cobre, pintar sobre cobre que bueno, hoy en día por ejemplo Steven Asael pinta sobre cobre algunas pinturas y Rubens hablaba de que para pinturas de pequeño formato se tenía que usar la tabla ellos usaban tela solamente cuando eran formatos muy grandes, porque claro esto lo arrancaron los venecianos. Hacer una pintura de 5 metros por 3 metros de alto, si lo haces de un material como el cobre, necesitas una grúa para moverlo. Creo que esa fue la, la razón histórica que porque se usaba tela, ¿no? O si no, entelaban tablas también, o sea, la tela la ponían sobre tablas si querés. Por ejemplo, Chenino habla de cómo engezar una tabla, en, eh, como una tabla entelada, ¿no? Pero el, el, te, el uso de las telas creo que tiene que ver más que con eso. Por ejemplo, imaginémonos las pinturas que hace At ¿no? Si fuesen de un material macizo, sólido, como puede ser una tabla, pesaría mucho. Por eso es que creo que esta gente de Oak Studio adoptó este material moderno para, porque es liviano, no es plástico y aluminio. Eh, pero bueno, era algo que quería agregar por el tema este, ¿no? Creo que es esa es la razón de que se usa tela, porque. Creo que siempre se supone ¿no? que la Tierra era bastante inestable por el tema de, de los cambios eh, estructurales que sufre. Si la pregunta era: si pinté sobre tabla, sí. Si me gusta, no mucho. Pero lo debería volver a probar porque hace mucho que no lo hago. Así que. Y soy una conversa. <laughs> Quiero decir, por ahí ahora me encanta, lo apruebo, ¿no? porque depende también de los procedimientos, si uno va cambiando, me parece que eso también está bueno y es necesario. Yo, la, las veces que lo probé, no me gustó. Eh, sí dibujé mucho sobre tabla y me encanta dibujar, ahora no lo hago tanto, pero dibujaba mucho con lápiz carbón y lápiz tiza blanco sobre tabla y usaba la entonación de la tabla. Eh, sobre el soporte y me fascinaba. O sea, siempre me gustó trabajar sobre soportes entonados y, y me gustaba mucho para dibujar la rigidez de la tabla. Aprovecho para, para contarles que eh, recién acabo de incorporar temple blanco ¿sí? y lo que hice, este temple precioso, me lo preparó Guido, aprovecho para agradecerle. Nótese que, que está un poco sí. amarillento, ¿no? está ligeramente amarillento. Eso es por la yema de huevo. Eso es a lo que me refería hace un rato, ¿no? Va, uh -huh. bene. Eh, lo que les quería mostrar. Guido, ¿se ve acá? Pues yo no lo veo. Yo veo solamente esto, no sé por qué. Acá. Ver, no, no se ve. ¿Qué ¿A dónde? A ver. No, Yo veo el dibujo y una parte, una parte del, del libro. ¿Esto acá no ves? y señaló? No. En la esquinita. Ah, oh, oh, oh. Ok. ¿Ahí? Ahí sí. Sí. Ah, acá bueno. yo hice una prueba. Oh, Mira, voy a hacer lo siguiente. Ya que estamos. Está entrando en la recta final, aunque nos queda un ratito. Si les gustó el video y quieren más videos como este, no olviden dejar su like. Pueden también luego comentarnos, a ver qué les pareció. Pueden compartirlo también a un amigo pintor o dibujante para que eh, nos conozca. Les dejo por aquí, a ver si se ve, me dirán, si se ve. Ahí, Ahí se ve. Um, el temple. Sí, se el ve, se temple ve. se ve, ¿cierto? Eh, me interesaba pensar, yo ahí le agregué algunos realces de blanco, ¿sí? muy, muy sutiles, pero hice acá una prueba para ver cuán cubriente era el material. Quiero ver cuán cubriente es el material. ¿sí? Una vez que, que testé en el mismo papel con la misma entonación para que mi ojo relacione lo mejor posible, ¿sí? calcule la cantidad más o menos de agua que necesito para la la opacidad que quiero y luego empecé a realzar poquito a poco ahí. También quiero aprovechar para comentarlo, podría realzar, inclusive arriba, como esté sobre seco, con tiza blanco. ¿sí? Esto pruébenlo a ver cómo les resulta. Yo intento, lo, lo hice ahora para que lo vean, ¿sí? que hubiese tardado más en agregarlo, a ver si realmente era necesario. Podría, si no, agregarle con eh, lápiz tiza blanco, también combinarlo con algunas luces. Creo que funciona mejor cuando uno sectoriza. Eh, las técnicas ¿sí? Acá veo por ejemplo que la cámara me canta Que este, este, esta forma está muy, muy fuerte ¿no? Entonces podría inclusive Poquito a poco Ir aplacándola o suavizándola O hacer una, una zona tan oscura como esta Para que no se vea tanto ¿sí? Acá veo en la referencia Una pequeña luz que es preciosa Que podría estar Si entrecierro los ojos en la referencia Este giro no se entiende Podría volver a bajar o se oscurecer por acá Si quiero que la cabeza se despegue más trabajaría más la oclusión, que es esta zona de borde, y oscurecería más en bloque. No quiero llevar la trama o la atracción de la línea hacia la zona de la sombra, porque la información siempre va a estar en la luz. Entonces voy a establecer unas relaciones grupales de eh, simplificar la información en la sombra y expandir todas las posibilidades de los recursos que utilicé en esta técnica en particular, ya sea línea, trama, eh, valor, velocidad. Los recursos que utilicé y las técnicas como el lápiz o, la, o el temple blanco en la zona de la, de la luz. No sé si me expliqué, trato de resumir. De hecho, han visto que usé el dedo un poco para esfumar. Traten de tener cuidado porque engrasa. Y piénsenlo con un papel de acuarela: es frágil, es delicado. No lo toqueten cuando hagan intervenciones de blanco o pruébenlo, ¿no? Si sí, pruébenlo para conocerlo, pero a priori es. Eh, mi recomendación es que no le insistan a la técnica en, en, las, en las intervenciones Porque eh, la humedad va a levantar Un poco la, la, ento la entonación Que le preparamos para Silver Point Con lo cual solo incorporarlo pero van Siempre testeando como en la acuarela Con el beta tester Con el, el color, cómo funciona el lateral Y luego van a incorporar a esa zona en particular ¿Sí? Guido eh, Te paso a comentar las últimas preguntas, los últimos comentarios, así, no sé si querés ir cerrando. ¿Dale? Eh, José Huichamán eh, dice ¿Sí? muchas gracias, muy interesante. Jo, eh, Joel Mendoza dice excelente. Pilar San Martín dice genial sorpresón del fin de largo, gracias. ¡Hey! ¡Qué hermosos Pilar también pregunta si el dibujo se fija. O hay que esperar a que cubre u otra cosa. Y dice que se queda con el temple ecológico. Eh, este tipo de dibujos no se fija. Es como el grafito. Es lo mismo. Eh, la verdad, tampoco probamos ponerle ninguna laca. Nunca leí nada. Y, por ejemplo, si tiene a él, tampoco lo fija hasta donde sé. Pero es como el grafito, digamos. Sería el, el, la misma forma de trabajo. O sea, lo dibujas y lo dejas ahí, digamos. Podría fijar si por a lo mejor tiene alguna intervención con pastel tiza, pero bueno. Mm -hmm. es Exactamente. Eh, a ver, algo más. Eh, Patricia Reyes dice que a ella tampoco le gusta el acrílico. Eh, <laughs> Nahuel Martínez Burguelo dice, Agustina, eh, ¿vives vendiendo eh, pintura? Dice, soy ilustrador digital y estoy con ganas de reanudar el óleo. ¿Cómo? Te pregunta, sí, te pregunta si vivís de vender pintura. Ah, no entendí la pregunta. Dice, sí, dice ¿vives vendiendo pintura? ¿Soy ilustrador ah, digital? Ajá. Y estoy con ganas de reanudar el óleo. O sea, quiere. quiere <laughs> sí. um, yo soy docente y trabajo esencialmente como docente, que es una de las cosas que más disfruto. Me encanta la docencia y, la, y trato de reivindicarla cada vez, que, cada vez que puedo, porque seguramente algunos coincidan conmigo, con que a veces conocemos docentes que quizás no eligieron serlo y. y y hubiesen querido vivir de la pintura, no es mi caso, no es mi caso, yo elegí y elijo la docencia porque aprendo muchísimo y lo que me interesa es aprender, fundamentalmente es aprender. Eh, así que mi trabajo, yo vivo de la, de la docencia, doy, doy clases y tengo el taller en Buenos Aires, en Argentina, eh, tanto online como presencial, y ese es, mi, ese es mi trabajo y viene siendo hace muchos años. He, tra he trabajado en productoras y hace un tiempito vengo trabajando con, con una galería de, de México y estoy eh, incorporándome a este universo de la, de la venta y sí he vendido cosas porque también organizaba muestras eh, en la Fundación First organizaba las, curaba las, colgaba y eh, me, me ocupaba un poco de, también de la gestión porque me gustaba organizar muestras y así conocía a, a pintores. Eh, y, y docentes infernales organizando las muestras. Quiero decir que sí vendo y sí vendí, eh, pero no es mi ocupación. Eh, yo trato de quitarle o emancipar o quitarle ese peso a, a mi pintura. O sea, procuro que nadie me pida qué hacer ni cómo hacerlo. Eh, y creo que la docencia también me da esa posibilidad, además de que es fascinante y, y, y aprendo tantísimo. O sea, me, me parece hermoso cuando veo el taller El espacio de producción que hay El feedback que hay Y la, la calidad de las personas Para mí son, son mi familia Y bueno, así lo entiendo Por eso no, no Ni siquiera pensé en algún momento En dedicarme del todo a la venta Porque No me ocupa tanto venderlas Me, me gusta, me gusta me, me da mucha alegría cuando se venden No lo puedo creer que alguien quiera tener en su casa este, colgado algo que, que hago pero no no lo encuentro no lo encuentro tan importante digamos eh, si pasa fenómeno pero no, no lo busco tanto lo busco poco y, y sí trabajo a veces por encargo unos retratos o me gusta muchísimo el retrato ¿sí? así que no sé si he respondido pero no vivo de la venta Sí conozco muchas personas que viven de la venta Creo que es absolutamente posible, que hay que solamente hacer foco en lo que uno desea, en lo que uno cree que es realmente valioso, y ponerse estrategias claras ¿no? de, de arribo hacia ese, hacia ese deseo. Eh, sí. Voy a comentar algo que se está hablando en el chat, que creo que es muy sí. interesante y es verdad lo que dicen. Sí. Eh, es algo que no voy a afirmar nada porque realmente lo, lo que... En... Tengo entendido, lo, lo leí muy por arriba y no tengo ninguna referencia bibliográfica exacta, eh, pero eh, entiendo lo que entienden también la gente acá en el chat. Eh, por ejemplo, acá, Rembrandt Rockefeller Jr. dice, eh, respondiendo a otro comentario que ahora voy a comentar, eso, y que Venecia es muy húmedo y el fresco se, arruin, eh, se, eh, se arruina ahí. O sea, ¿no, es? Eh, no sé si se arruina, pero creo que ya de entrada no, no salía bien, o sea. Bueno, sí se arruina, sería eh, en términos prácticos. ¿Por qué? Porque tenía problemas de curado por la humedad del lugar. Por eso es que los venecianos arrancaron a pintar en, eh, en grandes formatos en tela. Además que se podía llevar y traer, podían, tenían la comodidad de trabajar en el taller, que no tiene el fresco. Era eh, una serie de ventajas, ¿no? Pero sí, era por un tema climático de Venecia. Eh, y por lo que entiendo, ¿eh? habría que preguntarle a alguien que, que a lo mejor eh, conozca de... de Mejor el tema, pero creo que era eso. Y Cae dice: se supone que Tiziano prefería la tela para suplir el mural en fresco, debido a la rapidez y a la comodidad de, so de transportar una obra mural enrollada, que también tiene eso, ¿no? Si la querés mu mandar muy lejos, algo muy grande, necesitas algo que se enrolle, ¿no? porque aunque puedas transportar una tabla muy pesada, eh, eh, ocupa mucho espacio, ¿no? O sea, una, una serie de ventajas prácticas que por eso se adoptó la pintura en tela, históricamente. No es por su gran durabilidad, sino es por unas cuestiones prácticas. Eh, Patricia Reyes dice: Sí, quiero más videos como estos y queda precioso. Bueno, gracias, Patricia. Eh, ah, estamos haciendo, aprovecho para decirle a todos los que están del otro lado que estamos haciendo vivos los miércoles a la noche, el horario es de Argentina. Lo moví un poquito para que sea más posible para todos y o sea, va a ser a las. Digamos a las 21:30 de Argentina, algunos miércoles que voy a avisar siempre por la solapa de comunidad dentro de YouTube, ¿sí? sí. O mismo en, en nuestros Instagram. Mi Instagram es agustina.caruso, con una sola S, agustina.caruso. Ahí, ahí aviso generalmente también los vivos cuando van saliendo y van surgiendo, pero algunos tengo programados como con este restaurador, que si no es este miércoles es el otro que no recuerdo la verdad. Eh, ¿Y tu Instagram Guido cómo es? Eh, mi nombre Guido Tuotzo. Guido Nicolás Tuotso. Tengo otro que se llama, que es el que estoy usando para subir obras, que es Bodega Boteca del Cinquechento. No, no me acuerdo cómo escribirlo. Es, 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 puedes escribirlo en el chat, así lo pueden seguir, a, a eh, Guido. Lo, lo, escribo, lo escribo, lo escribo, no me acuerdo cómo escribirlo igual, eh, lo, francamente, porque lo busqué el, el día que lo busco, o sea, el nombre lo busqué el día que lo hice y después me no olvidé cómo escribirlo, frank, para ser franco, así que ahora más bueno. o menos lo, lo pongo y lo encuentran bien y si no, bueno, tengo el otro que es Guido Nicolás Tugot sobre Instagram. Bien, va bene, vamos a procurar igual hacer ser más, más vivos. Este nos parecía lindo arri arribar la técnica y usarlo como material complementario de los videos que tenemos de Punta de Plata. Sí. Eh, Nahuel Martínez Burguelo pregunta por dónde puede contactarte eh, sí. para ver precios y la temática de tus cursos. Es de okay. Córdoba. Va bene, se... Eh, Puedes escri escribirme al email que es hola arroba, Agustina Caruso, con una sola ar O bien dejar tu comentario y... Sí, mejor escribir, así, así no tenés que dejar el email en comentarios. sí Que escriba, un placerazo. O al, o al Instagram también. Y, y nos deja el email y le mandamos toda la, la información del taller. Pero les decía que, que tengo la intención de ir haciendo de ir haciendo más más vivos eh, así que pero por, a, por ahora van a ser más que nada entrevistas así que todas las recomendaciones más que más que bienvenidas tengo un montón de videos para editar cuando junte o recargue energías para para editar los voy a ir haciendo llegar y pronto tenemos un workshop junto a Guido de imprimaturas vamos a trabajar distintos tipos de imprimatura y hablar de qué es la imprimatura, cuáles son las que recomendamos, cuáles son las que conseguimos habitualmente en artísticas, cuáles son las diferencias y aprender a preparar nuestro propio eh, bastidor, que creemos que es algo que deberíamos todos los pintores saber, más ya que uno decía luego no hacerlo, ¿no? Un poco de lo que hablábamos antes de, del dibujo, ¿sí? Ahí vamos a hablar del cobre, de, de la cola animal, ¿no? De, de, de por qué usarla o no. Eh, de la, imprimación de la imprimatura acrílica Y eh, bueno, de, de todo lo que dijo Agus ¿no? Pero estaban preguntando bastante del cobre Hay varias preguntas del cobre <coughs> eh, Vamos a ver también si conseguimos El alucobond, creo que era que se llama el, Que se vende acá por lo menos Este laminado que es Plástico y dos capas de aluminio eh, Y ver qué onda con eso Porque nunca lo usamos Pero podemos investigarlo y subirlo en el video Así que bueno bueno, va, Bene, nos saludamos entonces, un placerazo. Se los muestro un poquito, les cuento qué haría, qué seguiría, que lo seguiría infinitamente, bajaría un poquito el valor de... Vieron que tengo dos, lo que intenté hacer es que haya al menos dos grandes formas de, de arribo al dibujo. Por un lado, el plano usando el lateral, usando el lateral como lo haría en grafito también por plano, moviéndolo a veces con el dedo, pero cuando yo tengo algo plantado para no engrasar inútilmente. Sí, el papel, y por otro lado, tratar de trabajar la, perpe la perpendicularidad, el ángulo del lápiz sobre, o del portaminas en este caso, sobre el soporte. Quiero decir, ahora estoy encontrando algunas cuestiones de, de, eh, de, de inclinación que al principio no, no había notado, que tienen que ver con la sensibilidad, lo que comentamos, la temperatura de la mano, del material y el desplazamiento más sensible. De, de la mano que ya estás hace un rato dibujando ¿no? Y siempre sería de macro a micro Recuerden esto, de masas grandes a masas más pequeñas Primero los bloques grandes de valor ¿sí? Los oscuros Y luego ir hacia la trama más bien arriba del plano Eso va a hacer que uno pueda tener ese vistazo del dibujo Y, y leer leer, eh, leer un poco el volumen Luego pensar una cosa que estoy siempre atenta, aunque me, me cuesta bastante hablar y dibujar a la vez, es que acá este, este ojo no se me arrebate, no se me venga para adelante, trato de perderlo y de fumarlo y siempre trabajar más este. Este va a ser mi dominante, este va a ser mi dominante. Este procuro que tenga menos contraste, esté más comprimido en términos de información y este se abra un poquito más, se despliegue un poquito más. Creo que esta curva es un poco sonza, podría ser, eh, podría intervenirlo y romperlo un poco más. Creo que está un poco redondo el globo ocular, podría tener más geometría, aparte me, me falta estudiarlo más. Eh, ¿Qué más? Luego podría aplanar más la sombra proyectada del retrato y trabajar más la luz rebotada que está acá, que todavía no se ve. Sí me faltaría bajar toda esta zona, bajar mucho más esta zona. ¿sí? Eh, igualmente, vale la pena aclarar que el papel no tiene una saturación enorme, ¿sí? hay momentos donde ya no me deja tanto acumular, quizá acá, por ejemplo, no me está dejando acumular tanto pero sí me queda trecho en toda la sombra para ir acumulando. Esta es una referencia, podría haber trabajado de cualquier otra. Yo les mostraba que estaba trabajando antes con la de Eugene Carrier. Qué lindo que es tratar de estudiar los autores que nos interesen, ¿sí? Para, ¿por qué no, intentar robarles ese maldito espíritu que nos conmueve y nos invita una vez y otra vez más a pintar y a dibujar. Les quiero agradecer a todos, le agradezco especialmente a Guido. Síganlo en gracias. su Instagram. Gracias <laughs> por invitarme. Un placer, Guido. Realmente gracias por tu temple blanco, que es una preciosura. Un gran artesano, dibujante, pintor e investigador, Guido Tuzzo. Nos vemos pronto. Ojalá que quede guardado. Gracias por acompañarnos. Dejen todos los comentarios y las dudas que los leemos a todos. Y, y bueno, esperamos verlos muy prontito, Estén por aquí cerca. Nos vemos.